Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Y él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios la adoran. Y en espíritu y en verdad, venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el lugar. Venid y ver
autoridad. Entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple y él escondió toda la plenitud de la deidad. Y en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo venga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Su autoridad, vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Y él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Oh, ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ven, y este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Y venir y ven, los padres hoy, juntándose antes del vuelo. Oh, vengan a ver, hoy la voz escritural está tomando lugar. Venir y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver,
entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Y toda la plenitud de la vida en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos, y solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Y veniré la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Veniré, y este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Y veniré los padres hoy, juntándose antes del vuelo. Oh, vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Veniré, ese fue el supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos, y siguen al Cordero por donde quiera que va. ¡Aleluya! La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Veniré, y este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Y venid y ve, los pasos hoy, juntándose antes del vuelo. Una huella escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Venid a ver, los redimidos, y siguen al Cordero por donde quiera que va. Y los redimidos, y siguen al Cordero por donde quiera que va. Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío,
será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él
anunció a su siervo los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir. El misterio se cumplir del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir. El misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud a perpetua eternidad, como estrellas a perpetua eternidad, como estrellas a perpetua eternidad. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Y vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial por esta nueva oportunidad que nos permite estar en la cena de la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por cada momento, Señor, que tú nos permites estar en esa tierra aún, Señor, por cada segundo que va pasando por vuestras manos, Padre, que eso tiempo ya no volverá más. Y por eso, Señor, aprovechamos y queremos aprovechar de cada instante que va, Señor. No queremos dejar desapercibido nada, Padre, porque ya fueron revelados todos los misterios, Señor. Muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este día, pero tú nos has dado este privilegio, Padre, de vivirlo. Más aún cuando los misterios fueron revelados, Señor, que ya no hay ningún misterio oculto, Señor. Este misterio fue para escondidos, para sabios y entendidos, pero tú revelaste a los pequeñitos que desean aprender, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar manifestando tu palabra, Padre amado. Esta es la lectura de tu mensaje glorioso de nuestro profeta Elías, Padre. Bendice grandemente el corazón, al alma que también estará lecturando en esta tarde, Señor. Unge, Padre amado, con nuestro espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una trompeta da un sonido incierto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de enero del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 36. Párrafo 36 dice: Dios le dijo a Josué: No te desvíes a diestra ni a siniestra de ella, entonces harás próspero su camino, entonces tendrás éxito. Y cuando la iglesia se une entre sí misma, apartándose de los credos y firme sobre la palabra de Dios, entonces es cuando la iglesia tendrá éxito. Eso será lo que conquistará al comunismo. ¿Qué hizo al comunismo algo tan importante? Uno piensa en comunismo y andan por allí esparciendo la propaganda y eso va creciendo rápidamente por millones y la gente le tiene miedo. Ese comunismo se desvanecerá y morirá. Así tiene que ser. Comunismo, ellos tal vez hagan esto. Ellos pudieran hacer aquello. Yo creo que Dios lo va a usar, pero eso es correcto. Así como usó a Nabucodonosor, él acabará de repente con con toda la cizaña y el comunismo. Pero aquellos que saben tanto, miren, la cosa es que el comunismo tendrá un fin. El comunismo llegará a su fin. Párrafo 37. Pero la palabra de Dios no tiene fin, debido a que no tuvo principio. Amén. Es eterna con Dios. Y si usted está anclado y la palabra está anclada en usted, usted es eterno con la palabra. Amén. Tiene que llegar a su fin. Todas esas cosas se están estremeciendo. No importa lo grande que construyan sus columnas, eso tiene que caerse. Todo lo que no es, o sea, que es contrario a la palabra, eso tendrá que caer. Tendrá que ceder porque la palabra viene triunfantemente. No hay nada que pueda detenerlo. Ya Dios lo ha dicho. Cuando Él la habla, los cielos y la tierra pasarán, pero ella nunca fallará. Guarde esa palabra en su corazón. Tome esa palabra y déjela crecer. Manténgala en su mente siempre, porque ella nunca fallará. La palabra de Dios nunca fallará, porque Él dijo que no fallaría. Así que queremos mantenerla en eso. Párrafo 38. Miren, Pablo dijo en las Escrituras como entrenando a un soldado a un cierto sonido. Miren, un soldado tiene que aprender los sonidos de la corneta o de la trompeta. Él no sabrá cuando la trompeta haga, o mejor dicho, suene, si atacar o si retirarse. Si él no conoce la diferencia, ¿qué clase de ejército confundido tendría usted? El enemigo ciertamente triunfaría sobre un montón de soldados que no estuvieron mejor entrenados que eso. Amén.
Y eso es lo que pasa con nuestras iglesias hoy. Los hemos entrenado en credos, diferenciando entre uno y el otro. Tenemos que estar unidos, tenemos que conocer la trompeta. Entonces, ¿cuál es la trompeta? Dicen ellos, la trompeta del Evangelio. Esa es la palabra del Dios viviente, es la trompeta. No mezclen nada con ella. No pongan a uno a tocar una arpa francesa y al otro una trompeta. Nadie sabrá qué hacer. Eso causa una confusión. Y Pablo estaba hablando acerca de entrenar a un hombre o a un cierto sonido. Y dependiendo de cómo es ese sonido, él sabe exactamente qué hacer, por cuanto el trompetista tiene la orden del capitán supremo. Y cuando él suena esta trompeta, el ejército sabe exactamente en qué lugar avanzar y dónde retirarse y si doblar a la derecha o a la izquierda o qué hacer por medio del sonido de la trompeta. Párrafo 38, 39, perdón. Miren, ejército, guerra, siempre ha sido guerra. Nosotros nunca nos unimos a la iglesia o venimos a la iglesia para venir a una comida campestre. Debemos comprender que estamos viniendo a un campo de batalla. Yo nunca vine para que la gente me diera palmaditas en la espalda y dijera, hermano Branham, usted es una persona maravillosa. No, señor. Yo vine allí con un escudo puesto. Yo no necesito un escudo para eso. Yo vine con un yelmo y la armadura. Yo vine a pelear por cada pulgada de terreno. Dios le dijo a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies os lo he dado. Así que pisadas significaron posesión. Y cuando la iglesia llega a un punto en que se compromete con credos y se compromete con la palabra y se compromete con el mundo, quise decir, entonces está perdiendo terreno, va de retroceso. Párrafo 40. Lo que necesitamos esta noche es soldados que posean cada promesa divina de la Biblia, lo cual Dios lo prometió a la iglesia, toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Eso es lo que necesitamos, soldados, y no andar en uniforme de desfile. Eso siempre es diferente cuando un hombre, cualquier nación, nosotros tenemos espías en cada nación. Tenemos espías alemanes aquí, tenemos espías ingleses aquí, nosotros tenemos espías allá en Inglaterra. ¿Qué están ellos tratando de hacer? Están tratando de averiguar qué clase de material, qué clase de bomba tiene la otra nación. La FBI está prácticamente en cada nación. Ellos están vigilando para darse cuenta. Así es como ellos sobreviven. Ellos vigilan y ven qué clase de bomba obtiene el otro. Luego vienen y la hacen un poquito mejor o fabrican algo para contrarrestarlo. Ellos no confían el uno con el otro en las naciones porque eso muestra que las naciones se están estremeciendo. Pues Inglaterra nos volaría a nosotros en una hora y si nosotros nos cruzáramos en su camino, o nosotros los volaríamos a ellos. Solo se necesita que alguien allí a la cabeza de la cosa se tome uno o dos traguitos después o entre en desacuerdo por algo y de allí todo explota. Párrafo 41. No hace mucho, en algo que decía, hecho en Japón durante la guerra, eso lo tiraban al suelo y lo pisoteaban, siendo patriotas. Pero ahora esa misma cosa le cuesta más que cualquier otra cosa en la nación. ¿Qué pasó? ¿Con eso se paga por las vidas de los jóvenes que murieron allá? Ciertamente que no. ¿Qué es? A mí no me importa cuánto usted pelee por las cosas materiales, usted está yendo, eso no tendrá ningún valor, se acabará, pero hay una batalla en la cual usted puede entrar y ganar terreno que nunca le podrá ser quitado. Ese es el sonido del Evangelio, de la trompeta, de la palabra de Dios. Jesús posee los dones y promesas que él le dio a la iglesia, ciertamente. Ahora, encontramos que al dar este sonido de trompeta, párrafo 42. Miren,
Cada nación trata de armar a sus soldados con la mejor defensa que puedan tener. Miren, yo sé que a veces estas armaduras no son fáciles de cargar. Yo tenía un hermano, le llamaban Rocky, y él salió y el ejército le entregó una bolsa de 90 libras y era casi igual a lo que él pesaba. Le dieron una pala para cavar un hoyo, un rifle y todo un montón de granadas de mano. Y, oh, yo nunca había visto semejante bolsa. El pobre no podía ni moverse. Y lo llevaron a dar una caminata de 5 millas por la carretera. Eso casi lo mató. Él dijo, ¿para qué es esta tontería? ¿Para qué necesito este casco tan grande? Ahora, fíjense, el ejército sabe que en algún momento él va a necesitar eso. ¿Qué hago yo con una pala aquí en la carretera caminando? Será mejor que se acostumbre a usarla. Usted pudiera necesitarla. El gobierno no va a darle algo a usted a menos que ellos sepan que es algo que usted va a necesitar. Usted debe entrenar para eso. Ellos buscan lo mejor que pueden encontrar para protegerlo a usted, porque ellos están interesados en la nación. Ellos están interesados en que usted esté fortificado lo mejor posible para defenderse de las balas. Eso siempre ha sido así. Eso comenzó en el huerto del Edén y Dios entrena a su iglesia. Y los párrafo 43. Ustedes saben cuando nosotros siempre tenemos que mejorar. Miren, los aviones antiguos que solíamos usar allá en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pues aquellos avioncitos en el aire que quedaron como nada. Cuando lanzaron estos grandes superaviones que tenían, pues ellos no eran nada. Y ahora los que acaban de usar en esta última guerra, ahora están obsoletos. Ellos ya no los necesitan. Ellos tienen reactores. Y vean, uno siempre está tratando de mejorar, mejorar todo para la defensa. Pero saben que Dios no tiene que mejorar. Dios les dio a sus hijos, a sus soldados, lo mejor que se les podía dar. Cuando Él les dio a ellos, ¿qué les dio? Él les dio su palabra en el huerto del Edén, y el hombre debía fortificarse detrás de la palabra de Dios, y ningún demonio puede llegar a él. Quédense en la palabra. Párrafo 44. Y miren, el enemigo espía, Satanás, trató de averiguar cómo él podía entrar en eso. Entonces él sabía que no podía engañarla así tan fácil y por eso la única cosa que podía hacer era dominarla con el razonamiento. Y eso es lo que Dios utiliza hoy para fortificar a su iglesia, es su palabra. Y Satanás llegó allí con poder de razonamiento. Satanás sabía que esa era la escapatoria. Ese sería el lugar en donde podría fácilmente vencer a la gente en el razonamiento. Usted dice, mire, déjeme razonar con usted. Mire, ¿es necesario? Si Dios dijo que era necesario, es necesario. Ya sea que tengamos que llorar y berretear y hacer todo esto. Si Dios dijo que el bautismo del Espíritu Santo es necesario, a mí no me importa lo pesado que sea ni cuánto del mundo usted tenga que dejar. Usted va a tener que usarlo un día de estos para poder permanecer vivo. Es la única manera de supervivencia. Párrafo 45, por último. Mire, deberíamos practicar la sanidad divina cuando tenemos los mejores doctores en el mundo. Dios le dio a usted la sanidad divina porque Él sabe que usted tiene que usarla. Él le dio a usted los dones del Espíritu. Y tan pronto Satanás se acercó a Eva, Él empezó a razonar con ella. Miren, seguramente, seguramente Dios no haría eso. La gente hoy dice, no existe tal cosa como el infierno. Muchos de ellos le dicen eso a ustedes. Ven, oh, seguramente Dios no quemaría a sus hijos. Ciertamente, él no quema a sus hijos, pero el diablo sí a los suyos. ¿De quién es usted hijo? Eso es lo siguiente. El infierno fue creado para el diablo y sus hijos, no para los hijos de Dios. Ninguno de ellos va allí. Eso es correcto. Depende de quién es usted hijo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos en esta tarde lecturando este glorioso mensaje titulado Una trompeta da un sonido incierto.
predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 46 al 55. Ven. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Una trompeta da un sonido incierto. Párrafo 46. Miren, Dios le dio su palabra a Eva y a Adán, y él nunca la ha cambiado. Él siempre ha tenido, el cristiano o el creyente, su defensa es la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, cada credo pasará, cada denominación fallará, cada nación se hundirá, pero la palabra de Dios permanecerá eternamente. Amén. Habrá un tiempo cuando la estrella matutina no brillará más. Habrá un tiempo cuando el sol no brillará y la luna no brillará y el mundo girará en su órbita. Pero la palabra de Dios para siempre permanecerá igual. Sí, eso es algo que no puede ser movido. Algo en lo cual usted puede confiar. Es cierta. Cuando Dios dice algo, es seguro que sucederá. Amén. Si Él dijo en el huerto del Edén, con respecto a un redentor, que Él enviaría al Mesías, entonces es seguro que Él vendría. Aunque ellos esperaron 400 años, pero Él llegó allí. Tenía que venir por cuanto era una palabra de Dios prometida. 47. Dios prometió enviarlo otra vez. Amén. Él estará aquí. A mí no me interesa cuántos incrédulos y escépticos se levanten, lo que ellos hagan o cuánto se esparza el comunismo. Jesucristo vendrá a buscar una iglesia que ha sido lavada en la sangre y la llevará al cielo en un vuelo por el aire. Amén. ¿Por qué? Así tiene que ser. La palabra de Dios lo dijo. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Eso es cierto. Dios lo dijo y no puede ser movido, no puede ser sacudido. Miren, Dios lo dijo. Si ustedes tan solo se quedan con ello y tengan fe en ello, créanlo. No es un sonido incierto. Dios no puede dar un sonido incierto. Las denominaciones pueden predicar un sonido incierto, pero Dios no puede dar un sonido incierto. Y esta palabra es Dios y no hay incertidumbre acerca de ella. Todita ella es cierta. Amén. Miren, la gran iglesia está armada con la palabra. Miren, cuando Jesús vino, ¿usó él esa misma armadura? Claro que sí. Cuando Satanás vino a él con toda su fuerza y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz tal y tal cosa. Él dijo, escrito está. Volvió directo a la palabra. Satanás no lo tentó un poco más alto. Perdón, Satanás lo tentó un poco más alto. Pero Jesús le respondió directo con la palabra. Escrito está. Allí se quedó él sobre esa palabra, mostrándonos a nosotros un ejemplo. Como él dijo en Primera de Corintios, Primera San Juan 14:13. Ejemplo os he dado, y ese es un ejemplo de que nosotros deberíamos enfáticamente, deberíamos depositar toda nuestra confianza en la palabra de Dios, que todo lo demás sea una mentira. Esa es una cosa que es cierta. Dios hizo la promesa. Dios va a cumplir la promesa. Ellos dicen, ¿cómo puede suceder esta cosa? ¿Cómo puede él juntar a un grupo de gente con gracia de rapto para subir?
Yo no sé cómo Él lo hará. No es asunto mío preguntar cómo lo hará. El asunto mío es simplemente estar listo para ello. Amén. Él lo prometió. Va a suceder. Fortificó a su iglesia por medio de la palabra. Amén. Y la primera cosa fue el razonamiento. Hoy ellos dicen, miren, no es razonable si yo pertenezco. Bautista y a la logia pentecostal, pero a la iglesia de Jesucristo usted nace. Así que allí está la iglesia. Aquellas son logias donde la gente se reúne, como cuervos en esta rama y palomas en esta otra rama, y así por el estilo. Ese es el compañerismo que ustedes tienen juntos cuando comparten de la misma dieta. Párrafo 50. Pero cuando se trata de la iglesia de Jesucristo, hay una sola avenida. Ese es el nacimiento. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Párrafo 5. Pero cuando se trata de la iglesia de Jesucristo, hay una sola avenida. Ese es el nacimiento. Ese es el nacimiento. Nacimiento. Es como una persona. Como lo he dicho muchas veces, es como un pájaro negro posado en la rama, tratando de meterse plumas de pavo real en las alas y dice, miren, yo soy un orgulloso pavo real, ¿ven? Él mismo se pegó esas plumas. Si fuera un pavo real genuino, su naturaleza produciría esa clase de plumas. Si la iglesia del Dios vivo es la iglesia del Dios vivo, producirá la palabra del Dios vivo. Usted no tiene que añadirle plumas de pavo real en ninguna parte. Y cada pluma allí dentro estará unida a un pavo real. Ustedes pueden creer eso. Y cada pluma que está unida a la iglesia de Dios será la palabra de Dios. Él nunca inyectará otra cosa sino la palabra. Amén. Porque la naturaleza del Espíritu produce únicamente la palabra. Amén. Estoy empezando a sentirme religioso, ¿correcto? 51. No algo que usted trata de hacer, ni nada que usted manufactura. Usted no puede manufacturar. Usted no puede manufacturar los dones. Usted tiene que producir los dones. Ciertamente, ¿ven? La oveja no. Ella no manufactura lana. Ella tiene lana porque es oveja. Ella simplemente produce lana. El árbol de cereza no manufactura cerezas. Simplemente produce cerezas. Porque su vida es de esa manera. Y la iglesia del Dios vivo no inyecta esto para tratar de hacer ellos mismos parecerse a algo. Ellos ya son lo que son por la gracia de Dios. Y la palabra de Dios está unida a ellos y ellos están unidos a la palabra.
Y las obras que fueron producidas en aquel ser perfecto, Jesucristo, Dios manifestando en carne, se producirán ellas mismas en todo creyente nacido de nuevo. Él lo dijo, amén, nada más. Miren, eso es algo cierto. 52. Miren, sería un poco confuso para un hombre si él nunca conoció el verdadero sonido de la trompeta. Miren, el hombre que nunca ha sido entrenado en la trompeta y nunca la ha escuchado, bueno, él pudiera estar un poco confundido cuando él escucha algo sonar un poco distinto a lo que él ha escuchado. Él siempre ha oído, únete a la iglesia, lleva tu carta aquí y acá. Eso pudiera estar bien, eso es todo lo que él conoce. Pero luego cuando vuelve y se trata del bautismo del Espíritu Santo, hablando del poder de Dios y las cosas que él hace y cómo es que hace a las mujeres y a los hombres, a ambos, limpiarse de una vida de pecado, cómo los hace andar piadoso y honestamente, y las cosas que hace y produce el bautismo, el hablar en lenguas, el sanar a los enfermos, echar fuera demonios, profetizar, dones, visiones, todo en la iglesia, aleluya, eso es correcto. Cuando eso ocurre, entonces es un poco confuso para aquellos que nunca han escuchado esa clase de trompeta. Bueno, dice usted, mi iglesia no enseña eso. Entonces, no está tocando la trompeta del evangelio. Gloria, correcto. Pero para esos soldados entrenados, aleluya, cuando ellos oyen esa trompeta sonar, ellos saben cómo pararse en orden. Adelante, soldado cristiano. Gloria. Oh, eso sí que es cierto. ¿Cómo sabe usted que es cierto? Está en la palabra. Amén. Bueno, dice usted, nuestra iglesia no enseña eso, pero la trompeta lo suena. Yo no quiero ser entrenado a un credo de iglesia, porque se sacudirá y caerá. Pero si usted es entrenado en la palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra nunca pasará. Amén. Todo credo, todo lo demás caerá, pero esta palabra jamás fallará. Amén. Ese es el sonido. Ese es el sonido que yo deseo oír. Sí, señor. Oh, dice usted, ¿cómo lo sé yo? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi sonido. Ellos conocen mi trompeta. Él dijo en San Juan capítulo 14 y el versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, ellas hará también. Ahora, él dijo eso. Si un hombre dice, bueno, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, ellos dicen, en cierto sentido. 54, miren, un verdadero cordero dirá, epa, allí hubo un chillido. Eso no sonó bien. Oh, eso debe haber sido un cuerno francés. Eso no fue una trompeta, porque la Biblia no da ningún sonido incierto. Ella dice, recibiréis el Espíritu Santo. No dice, a lo mejor, ustedes lo recibirán cada uno. ¿Hasta dónde? Para vuestros hijos y para los hijos de vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sonará la trompeta en toda raza y en toda generación, y ellos oirán su voz. Ellos la creerán, aquellos que están ordenados a vida. Amén. Ellos la creerán, porque saben que es la trompeta del evangelio sonando. No es incierta. Todo soldado sabe cómo pararse. 55. Miren. Ustedes vieron a Pedro y a Juan y Santiago y a la iglesia primitiva marchando hacia adelante de esta manera, porque la trompeta, Jesús dijo,
Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Marcos 16, ¿ven? Estas señales seguirán a los que creen. Nosotros vemos a Pedro, Santiago, Juan y a los demás alineándose, marchando al son de eso. Y nosotros nos desviamos en otra dirección, apartándonos de ella. Uno yendo hacia adelante y otro yendo hacia atrás. Uno diciendo, bueno, eso fue para otro. Ese sonido fue para otro. Oh, no, no puede ser así. Todo el ejército cristiano escucha la trompeta. Amén. Dios dijo que esa era la trompeta. Él no puede cambiarla. Ese es el sonido que Él dijo que daría. En esto conocerán todos. Y en eso se va la iglesia. 56. Algunos de ellos no creen en su venida literal. La Biblia dice que Él vendrá. Así que estamos esperando su venida. Si Él no está aquí esta noche, lo estaremos esperando en la mañana. Si no está aquí en la mañana, lo estaremos esperando mañana en la noche. Y seguiremos esperando. Si durmiéremos, no hemos desmayado en vano. Porque la trompeta de Dios sonará. Esa última trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Y nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos allí para siempre. Ese es el sonido de la trompeta. Amén. Ya sea que viva o me haya ido, eso no importa. Yo escucharé el sonido. Yo me levantaré. Gloria a Dios. ¿Me levantaré? Oh, sí, sí. Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz. Él era la palabra manifestada. Así es como sus ovejas lo conocen a Él. Amén. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Una trompeta da un sonido incierto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 14 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 57, dice: Ahora miren a los fariseos y aquellos en aquel día. Ellos dijeron, este hombre es Belcebú. Cuando él le dio a la mujer junto al pozo donde acerca de sus pecados, o sea, de sus maridos que ella tenía. Cuando él le dijo a Natanael, ¿dónde estaba? Debajo del árbol, cuando Felipe lo llamó, allí debajo de la higuera, orando. Pues los maestros de aquel día dijeron, este hombre, Belcebú, él es un diablo, él es un adivino. Pero ese no fue el caso con Pedro, Santiago, Juan y los demás. Ellos lo sabían. Porque ellos sabían que Dios dijo que cuando el Mesías viniera bajo la voz inspirada de Moisés, él sería un profeta. Y cuando ellos vivieron esas cosas que él dijo siendo manifestadas y cumplidas, ellos sabían que eso era alimento de ovejas. Ellos sabían que esa era la trompeta. Y ellos empezaron a seguirla. Mis ovejas la conocen. Porque ellos vieron la palabra de Dios siendo manifestada. 58. Miren, la gente hoy, ellos no creen que exista tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Entre aquí y en alguna parte donde ellos tienen el Espíritu Santo. Y ellos ven la promesa de Dios siendo cumplida exactamente. Pues mis ovejas oyen mi voz. Ellos conocen el sonido de esa trompeta como por cuanto es la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él todavía es Hebreos 13:8. Exactamente. Miren, a mí no me interesa, no me importa cuántos en la iglesia estén soplando cuernos. Tenemos muchos en la iglesia soplando en la trompeta. Ustedes saben, soplando por todos lados, diciendo, oh, los días de los milagros ya pasaron. No existe tal cosa como sanidad divina. Oh, los verdaderos corderos no escuchan eso, pero ellos sí escuchan esa trompeta, eso positivo.
59. Ese cuerno de iglesia pudiera sonar cualquier cosa. Ustedes pudieran, miren lo que tenemos hoy, cuernos de iglesia. Uno está corriendo por acá y el otro está corriendo para allá. Y el diablo está reclinado diciendo, vaya, ellos están peleando el uno con el otro. Eso es todo. Yo ni siquiera tengo que mover mi mano. Pero hermano, permita que todos se presenten una vez con las armas que regresen a la orden principal. ¡Oh, qué cosa! Entonces ustedes van a ver un adelanto, soldados cristianos. Correcto, no escuchando sonidos de cuernos, sino escuchando la trompeta. 60. Miren, detengamos por un momento y regresemos y miremos algunos personajes. Ya vamos a terminar porque no quiero retenerlos mucho aquí, pero regresemos y miremos algunos que escucharon este sonido. Tomemos, y eran sonidos ciertos. Miren, ya les he mostrado todo lo que es incierto. 61. Tomemos a un personaje antiguo por un momento. Tomemos a Job, el profeta. Miren, ese hombre pasó por una prueba, pero él sabía que Dios requería un holocausto. Eso es lo que Dios demandaba y eso es todo lo que él demandó. Y sin importar cuánto desastre le sobrevivo a su hogar, Dios no siempre. Cuando usted ve que algo le sale mal a un individuo, eso no quiere decir que él está siendo azotado por Dios. Pudiera ser que él no esté fuera de la voluntad de Dios. En su corazón, él sabe si está escuchando la trompeta o no. Dios demandó este holocausto y Job se mantuvo fiel. Eso es todo. Ellos dijeron, Job, tú eres un pecador secreto. Tú estás haciendo algo que es incorrecto. Pero él sabía que no era así. Él se mantuvo fiel por cuanto había escuchado el sonido de la trompeta y se mantuvo allí mismo con ello. 62. Y finalmente, en el último momento, cuando él estaba, el diablo había sido soltado sobre él y le quitó su familia, le quitó sus hijos, le quitó sus camellos, le quitó toda su riqueza y le quitó su salud. Él estaba sentado en medio de las cenizas. Parecía que todo se había acabado, pero con todo eso él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y en los últimos días Él se parará sobre la tierra, aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne de ver a Dios. En eso no había nada incierto, ¿verdad? No, yo, ¿cómo piensa que Él vive? Él dijo, yo sé que Él vive y sobre la tierra se parará en los últimos días, aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. ¡Oh, hermanos! Eso sucedió. Él estaba muy cierto. 63. Abraham, un día mientras caminaba por el campo, escuchó a Dios decir, Abraham, yo voy a... Él se encontró con Abraham antes de la palabra escrita y le dijo, Abraham, voy a darte un hijo por medio de tu esposa Sara. Y ella tenía 65 años de edad en ese momento y Abraham tenía 75. Y ellos se prepararon para ello, y él no se avergonzó de testificar. Él sabía que iba a tener el hijo. Y la Biblia dice que él no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que estaba completamente persuadido. Amén. Plenamente persuadido. Eso significa que él se había encontrado con el absoluto. Amén. Así es. El absoluto es el final del camino. Es lo último. Es el fin del negocio. Él dijo. Yo estoy plenamente convencido que lo que Dios prometió, Dios es poderoso para cumplir. ¿Está usted esta noche? ¿Está usted plenamente convencido de esto es del Espíritu Santo? ¿Está usted plenamente convencido que este es el camino? ¿Está usted plenamente convencido que Él es su sanador? ¿Está usted plenamente convencido que Él viene otra vez? ¿Está usted plenamente convencido que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén. Amén. Plenamente convencido. Sí. 64. Veamos a otro. Elías, parado allá en la montaña. Él había discutido con Jezabel y su cara pintada. Y ya como que se estaba cansando del asunto. Y todas las mujeres seguían el modelo de la primera dama, quizás con esos cortes de pelo estilizados, o lo que tuvieran en aquel día. Él había clamado tanto en contra de todo eso.
que casi ya se tenía vencido. De repente, Dios le dijo: Ve allá, tú sabes, por aquí llueve como cada 2 o 3 días a la semana, pero ve y preséntate ante Acab y dile: Así dice Jehová, no caerá rocío del cielo sino por mi palabra. ¡Oh, hermanos! Él no dijo: Mira, Acab, quizás tal vez funcione de esta manera. ¡Oh, no! Él estaba plenamente convencido, no había nada de incertidumbre. El rocío no caerá, las lluvias no vendrán sino por mi palabra. Amén, gloria. Oh, ¿por qué? Porque él había escuchado la trompeta, era cierta. Él conocía a su Dios, él sabía algo. Cuando Dios habló esa palabra, todos los cielos y la tierra pasarían hasta que eso sucediera. Tenía que suceder, él ciertamente estaba persuadido. Párrafo 65, por último. Miren. Él dijo: Elías, quiero que subas allá al lugar más seco del país, allá bien arriba en la montaña donde no hay manantiales. Pero yo tengo uno allí para ti. Él estaba plenamente convencido. Subió a la montaña y se sentó junto al arroyo de Kerit. ¿Y ahora qué voy a hacer allá arriba? Yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Mira, ¿cómo van esos cuervos? Mira, espera un momento, Señor. No, no, la trompeta había sonado, eso era suficiente. ¿Cómo va a suceder? Yo no sé, no me importa. Ven, no me toca a mí preocuparme por eso, ese es asunto de Dios. Él dijo que había mandado a los cuervos. Bueno, Señor, ¿pudieras explicármelo y decirme dónde eso? ¿A qué escuela fueron sus cuervos para aprender a hablar hebreo? ¿Qué clase de... ¿Cocinan ellos en estufas o gas? ¿O tienen un fuego en leña? ¿O cómo lo hacen? ¿Y dónde ellos? ¿Qué clase de animal matarían? Ellos son pájaros pequeños. ¿Cómo van ellos a matar una ternera para mí, para traerme un esparedado de carne? Ven, ven, eso no fue cuestionado. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una trompeta da un sonido incierto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 14 de enero del año 1963. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 66 al 75. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Una trompeta da un sonido incierto. Párrafo 66. Dios, la trompeta de Dios, tu voz tronó y dijo, Yoé, no, Elías, quizás lo haga. Amén. Elías, yo quizás lo haga. Yo lo he hecho. Yo lo haré. Ya lo he hecho. Amén. Ese es nuestro Dios en esta noche. No, Él lo hará. Él ya lo ha hecho. Amén. Él ya lo ha hecho. Amén. No, Él lo hará. Él pudiera, probablemente lo hará. Él ya lo ha hecho. Yo he mandado a los cuervos, 67. Él mandó su espíritu a todo hombre. Él mandó sus bendiciones. Él ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Alguien lo va a recibir. Alguien lo rechazará. No es asunto mío cómo viene. Con tal que llegue aquí, Dios dijo que así sería. Y así es. Pedro dijo, en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo va él a venir? Yo no lo sé. La promesa es para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Miren, ustedes no pudieran explicar que eso no es así.
La trompeta ya ha sonado y yo lo creo. Yo obedecí y lo recibí. Amén. Miren, intenten convencerme que no es así. Amén. Yo no soy perfecto. No. 68. Como aquella noche, la hermana de color anciana, ella dijo: predicador, ¿puedo dar un testimonio? Sí, señora. Ella dijo: yo quiero decir esta sola cosa. Dijo: yo no soy lo que quiero ser. Siguió diciendo: yo no soy lo que debiera ser, pero una cosa sí sé, y es que yo no soy lo que era antes. Así que eso, esa es la manera como nos sentimos al respecto ahora. Yo no soy lo que era antes, porque esta noche soy salvo por la gracia de Dios y recibí el bautismo del Espíritu Santo en base a la comisión. Fue derramado allá en el día de Pentecostés. La promesa fue dada y yo la creí. No es nada incierto. Yo escuché el sonido, lo obedecí y estoy cierto que eso es lo que es. Ciertamente, yo sé que lo es, seguro. 69. Simeón, un sabio anciano como de 80 años de edad, cientos de años desde que hubo profeta en la tierra, pero caminando por allí con una gran reputación. Un día, el Espíritu Santo le habló diciendo: Simeón, tú sabes, tú no vas a morir hasta que veas la salvación del Señor. ¡Gloria! Quizás el sumo sacerdote, frotándose la barba unas cuantas veces, dijo: Simeón, tú deberías peinarte la barba del otro lado. Él dijo: eso no importa. ¿Cómo sabes tú que tienes razón? El Espíritu Santo me lo dijo. Yo no moriré. Pues, Simón, mira, tú estás listo para morir ahora mismo. Oh, no me importa lo que digas. Pero el Señor me dijo que yo no vería muerte hasta que viera su salvación. No hay incertidumbre. Yo no moriré. Yo no puedo ver muerte hasta que lo vea a él. Amén. Así es. ¿Cómo lo vas a hacer, Simeón? Yo, ese no es asunto mío. ¿Dónde está él, Simeón? Yo no sé. ¿Cómo sabes tú que lo vas a ver? Dios lo dijo. Eso es todo, es la palabra. Yo no voy a ver muerte hasta que lo vea a él. Oh, hermanos, oh, pobre hombre. Por supuesto, él está mal de la cabeza, ustedes saben. Así que déjenlo en paz. Pero él lo vio a él. De todos modos, sí, señor. Dios hace un camino para aquellos que toman su palabra. Amén. 70. Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra y él estaba parado allí frente a la tumba de Lázaro, o antes de eso, cuando él estaba en el discurso con la gente, hablando de cómo es que él aún no tenía 50 años de edad y dijo que él había visto a Abraham. ¿Se fijaron ustedes en lo seguro que él estaba? Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, no yo era, o yo seré, pero yo soy, yo estoy seguro. Entonces él dijo, en la tumba de Lázaro, antes de ir allá, le dijo a Marta, él dijo: yo soy la resurrección y la vida, no yo debo ser, o yo seré, pero yo soy. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé, Señor, que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Él dijo: tu hermano resucitará. Pero Jesús enderezó su cuerpecito y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. No, yo seré, yo he de ser, o así por el estilo. Yo soy.
allí no hubo ningún titubeo, nada incierto al respecto, nada incierto, fue positivo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Miren, no, ellos quizás no, ellos tal vez no, ellos no morirán. Nada, nada incierto acerca de eso. Ellos no morirán. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Ellos tal vez no vengan al juicio, ellos no vendrán al juicio, amén. Él tomó el juicio mío, yo no tengo ningún negocio allí, amén. Ahí lo tienen, pasó de muerte a vida. Oh, 71, miren, ella dijo que lo creía. Miren, Jesús nunca dijo, bueno, tú sabes, siendo que tú crees eso y sabes que yo soy la palabra y yo, tú sabes que yo soy el que había de venir. Tú lo has confesado, tú lo crees. Déjame decirte lo que podríamos hacer. Vamos y reunamos a todos los ancianos y vamos allá a ver si podemos hacer algo al respecto. No, no. Él no dijo, yo iré a ver si puedo resucitarlo. Yo iré a despertarlo, amén. No, yo haré el esfuerzo, sino yo lo haré, amén. Nada incierto, no hubo ningún sonido incierto. Cuando él dijo, yo lo haré, yo lo haré. Y el mismo que dijo, yo lo haré, les hizo una promesa a ustedes, aleluya. Oh, hermanos, amén. Yo iré a despertarlo. 72. En otra ocasión, él dijo, destruid este templo y yo veré lo que puedo hacer al respecto. Destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Nada incierto. Miren, yo trataré. Todos ustedes párense alrededor y vean si yo puedo hacerlo o no. Yo lo levantaré. Ustedes destruyanlo. Yo lo levantaré. Oh, hermanos, ¿por qué? Él sabía que él era esa persona en la escritura de la cual David había hablado. No dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Y él sabía que él estaba incluido en esa promesa escritural. Así que, por lo tanto, él estaba seguro. 73, miren, ¿no podemos nosotros estar así de seguros? Nosotros lo tomamos a él como ejemplo para otras personas, para otras cosas. Mientras que la palabra de Dios lo haya dicho, ¿no podemos nosotros estar tan seguros de la palabra como él lo estuvo? Yo soy la resurrección y la vida. Yo lo levantaré otra vez. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía que la palabra lo había hablado y él estaba seguro que saldría. Amén. Si yo soy esa persona allí en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el día postrero. Él no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Eso somos nosotros. ¿Y de qué tenemos miedo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué importa la marca que usted tenga? Llámese usted esto, aquello o lo otro. Nosotros somos hijos de Dios por la gracia de Dios. Amén. Hemos sido llenos del Espíritu Santo por la gracia de Dios. ¿Qué importa si este es eso o aquello? Si él es un presbiteriano, metodista o bautista, si él está lleno del Espíritu Santo, él tiene vida de resurrección dentro de él. Amén. Sí. Miren, en el día de Pentecostés 74, Jesús les dijo a ellos en Lucas 24:29, he aquí, envío
una promesa. No, yo quizás lo haga, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero suban allá a la ciudad de Jerusalén y esperen hasta que sean investidos de poder. Amén. Miren, ¿qué tal si ellos hubieran esperado, digamos que, 6 días y dicho, ¿qué estamos esperando? Yo creo que nosotros deberíamos aceptarlo por fe. ¿No les parece? ¿Qué si Santiago hubiera dicho al noveno día, dicho, Simón, ven acá un momento? Tú sabes, el otro día yo tuve un sentir un tanto peculiar, ¿ves? ¿Y sabes lo que creo? Yo creo que él sencillamente no quiere que nosotros estemos aquí esperando. Yo creo que nosotros ya lo tenemos. ¿No te parece? Sigamos con nuestro trabajo. Continuemos con nuestro ministerio. Oh, eso jamás hubiera sucedido. 75. ¿Por qué? Ellos sabían que había dicho el profeta. Ellos sabían lo que había dicho el profeta. Ahora escuchen. El profeta había dicho mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en lengua y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y este es el descanso, el reposo. Ellos sabían que algo tenía que suceder cuando eso viniera. En los postreros días derramaré mi espíritu. Joel 2:28. Acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, y sobre mis siervas y mis siervos derramaré de mi espíritu en aquel día. Mostraré señales arriba en los cielos y abajo en la tierra, fuego, humo y vapor. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, una trompeta da un sonido incierto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de enero del año 1963. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 76 al 85. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, una trompeta da un sonido incierto, del año 63-01-14, párrafo 76. Ellos sabían que tenían que haber alguna experiencia que acompañara esa venida del Espíritu Santo. Ellos no iban a aceptar un sonido incierto, pero cuando sintieron ese algo moverse y vieron la evidencia bíblica moviéndose con ellos, ellos no estaban inseguros, salieron a las calles. Discúlpenme, oh hermanos, ellos estaban ciertos de que era el Espíritu Santo. ¿Sabe lo cierto que ellos estaban? A tal grado que Pedro, ese hombrecito sin educación, saltó sobre un tronco o una caja o en algún lado y dijo, varones de Judea, con su pecho inflado como un gallito enano, él dijo, varones de Judea y los que habitáis en Jerusalén, yo tenía miedo de ustedes hace un rato, pero ya no. Esto os sea notorio y oí mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, pero esto es aquello. Nosotros esperamos que esto sea aquello. Nosotros creemos que esto es aquello. Él dijo, esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Aleluya. Nada incierto al respecto. Eso es lo que fue dicho por el profeta Joel, oh hermanos. 76. Jesús dijo en Marcos 16, comisionó a su iglesia y por todo el mundo y predicar el evangelio. Estas señales quizás seguirán de vez en cuando, tal vez. Ellas acompañarán a aquellos que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio, hablarán en nuevas lenguas, si tomaren en la mano serpiente, o vivir en cosas mortíferas,
no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. No, quizás ellos sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. 78. Permítanme resumirlo diciendo esto, hermano, hermana, durante los próximos minutos. Yo creo que todo lo demás, que cualquier cosa que sea contrario a eso, no es correcto. Yo creo que todo lo que es contrario a eso es, caerá. Yo creo. No me importa cuántos comunistas, ni cuánto de estos ismos y aquellos ismos, e iglesismo, romanismo y todos los otros, americanismo y todo lo demás caerá. Pero esa palabra permanecerá eternamente porque es una palabra. Y antes que fuera una palabra, tuvo que ser un pensamiento. Y una palabra es un pensamiento expresado. Y Dios en la eternidad, eso vino a su mente. Él expresó sus pensamientos. Eso llegó a ser una palabra y la palabra tiene que ser manifestada. Esa es la razón que cuando él habló de un Mesías, tenía que venir un Mesías. Él habló que habría una iglesia en los últimos días, sin mancha ni arruga. Habrá una iglesia allí, aleluya. Él lo dijo, yo tomo su palabra. 79. Yo lo creo. Yo creo que él prometió el Espíritu Santo a todo creyente que creería. Yo creo que Pedro, en el día de Pentecostés, cuando él predicó aquel sermón tan notable y les dijo a todos que se arrepintieran y fueran bautizados, que estas señales vendrían y esto, todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo. Yo creo que eso es la verdad y yo me he parado firme en eso. Lo he visto manifestado. Yo sé que estoy batallando con eso. Yo sé que estoy tratando de dar un paso. Pero antes de dar un paso, tengo que cortar todo enredo, toda mata espinosa, todo lo demás, para abrir el camino. Pero cada vez que usted da un paso, usted está avanzando hacia adelante. Amén. Solo tome el cuchillo y córtelo. 80. Muchos de ustedes recuerdan a Paul Rauder, un amigo precioso y apenas, yo apenas era un joven predicador. Un muchacho, yo acostumbraba a ir a Fort Wayne para escucharlos en el tabernáculo reginar. Un hombre enorme, él se apartaba del púlpito, se ajustaba el pantalón, levantaba una mano y gruñía como un oso. Y yo pensaba que iba a saltar por encima del púlpito cuando él comenzaba con texto, sí, en Génesis y terminaba en Apocalipsis, de atrás para adelante. Paul era un hombre tremendo. 81. Un día mientras hablaba, él dijo, yo solía ser un leñador allá en Oregón, de donde él venía. Dijo, un día, usted sabe, él dijo, yo estaba en los campos misioneros, allá en un sitio muy lejano. Se me olvida ahora dónde era, y él estaba haciendo obras misioneras. Él creía en Dios, creía en sanidad divina, y Paul dijo, aquí mismo es donde está la iglesia mundial hoy. Él dijo, si yo hubiese llevado mi mensaje de gracia a los fogoses pentecostales, en vez de hacer lo que hice aquí con todos ustedes, dijo, y me he causado tanta angustia habiendo sido llamado a un lugar con miles y miles de dólares de deuda, me he angustiado al nivel de que tengo cáncer y ahora me estoy muriendo. Si yo hubiese llevado mi mensaje de gracia a los fogoses pentecostales, Dios me hubiera bendecido abundantemente por ellos. Correcto. 82. Él dijo que estaba allá en las selvas y contrajo fiebre del paludismo o algo así. Era terrible y él estaba metido allá muy adentro en la selva y era un creyente fiel en sanidad divina. Y dice que empeoraba cada vez más. Él oraba y oraba y algunos de los misioneros dijeron que ellos iban a tomar una lancha e ir a buscar a un doctor. Y él dijo, Yo no hagan eso, dejen eso así. Dijo, si Dios no me sana, entonces voy a irme a casa. Entonces dice que su esposa se quedó en el cuarto con él. Se ponía cada vez más oscuro y dice que llamó a su esposa y le dijo, cariño, tómame de la mano. Dijo, solo sigue orando por mí. Se está poniendo oscuro ahora. Dijo, yo creo que las sombras están cayendo a mí alrededor. Él dijo, sostén. Solo sostén mi mano y ora mientras me voy. Él se preparó para encontrarse con Dios. 83. Él simplemente cayó como en trance y dijo que soñó que estaba de nuevo aquí en Oregón.
como un joven cortando madera y dice que el patrón del campamento le dijo, Paul, sube aquí a un cierto lado de la colina y tala un cierto árbol de cierto tamaño. Dice que él subió corriendo a la colina con sus piernas juveniles y derribó el árbol y lo arregló y clavó allí el hacha. Él comentó cómo era que el pino era tan blanco y suave y su gran hacha de doble filo, bien afilada, había entrado tan fácil. Y luego dijo que lo agarró y pensó, bueno, me lo llevaré para allá abajo. Era un hombre bien fuerte, dijo. Yo solía entrenar a cómo poner juntas mis rodillas y así levantar con mi espalda la parte más amplia de un cuerpo. Sus músculos están en su espalda y los hombros y en las piernas, dijo. Yo le levantaba un tronco grande, se lo ponía en el hombro y se iba, pero dijo, ese era un tronco normal. Pero dijo, yo sencillamente, el hermano tropieza con micrófono. Lo siento, dijo. Yo sencillamente no podía mover ese tronco, lo siento. Él dijo, yo sencillamente no podía mover ese tronco, dijo. Luché y luché, hice todo lo posible para levantarlo y no pude. Él dijo, con eso se me fue toda la fuerza, dijo. Yo sencillamente no pude mover ese tronco. Y dijo, finalmente me puse tan débil que simplemente senté recostándome del tronco y empecé a secarme el sudor. Yo estaba todo agotado. Y dijo, al poco rato, escuché la voz de mi patrón. Pero dijo, era la voz más dulce que yo había escuchado. Y dijo, cuando me volteé, la voz me dijo, Paul. Yo dije, sí, patrón, ¿qué sucede? Dijo, ¿por qué estás luchando con eso? Él dijo, bueno, usted me mandó a que lo llevara hasta que el campamento y me he agotado todo con él. Yo sencillamente no puedo hacerlo, patrón. Él dijo, Paul, ¿no ves esa corriente de agua corriendo allí mismo? Dijo, sí. Dijo, esa corriente baja directo hasta el campamento. ¿Por qué no simplemente lo arrojas al agua, saltas sobre él y así te vas montado hasta el campamento? Dijo, no había pensado en eso. Así que él simplemente lo rodó metiéndolo en el agua, saltó sobre él y dijo, oh vaya. Él comenzó a chapotear el agua, ya a brincar y gritar a voz en el cuello mientras subía por las pequeñas olas y bajaba por el agua y todo eso, montando ese tronco yendo hacia abajo, gritando, voy montando montado sobre él. 84, y dice, de repente volvió en sí y estaba en medio del piso, y su esposa gritando con él. Él gritaba, voy montado sobre él, voy montado sobre él, voy montado sobre él. Hermanos, las naciones están en quiebra, Israel despertando, las señales que la Biblia predijo, los días gentiles han sido contados, cargado de horrores. Regresa, oh disperso, a lo tuyo. Este mensaje de la palabra de Dios es la verdad, que viva o que muera, allí sigo montado. Yo no voy a discutir con él. No estoy tratando de discutir acerca de él. Simplemente lo tomé y allí sigo montado. Que se levanten los críticos. Yo dispararé todo rifle. Un día de estos voy a llegar al campamento montado en la palabra de Dios. Amén. Estoy seguro que allí llegaré. Oremos. 85. ¿Por qué lucha usted con su carga de pecado? ¿Por qué está en la condición que está y no sabe en dónde está parado y yendo de iglesia en iglesia y de lugar en lugar? ¿Por qué no lo deja todo en la cruz esta noche y se monta en la palabra? ¿Por qué no confía en esta noche en la promesa de Dios y así montado se va lejos del alboroto hacia allá al cielo azul? No luche con ella. No se preocupe con ella, simplemente créela, acéptela. Es un reino que no puede ser conmovido. Móntese en ella. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos concluyendo con este mensaje. Una trompeta da un sonido incierto. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 14 de enero del año 1963. Párrafos 86 dice, si usted está enfermo esta noche, tome la promesa de Dios. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias.
¿Cómo voy a sanar, hermano Branham? El doctor dice que tengo problemas del corazón, tengo cáncer, tengo esto, aquello, lo que sea. Yo soy sordo, mudo, soy ciego. ¿Qué importa eso? Simplemente acepte la promesa de Dios y móntese allí. Tenemos un palo bien grande y clavémoslo aquí y escribamos allí. La oración de fe ha sido hecha esta noche. Yo voy a montarme en ella. La Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Yo voy a montarme allí. Yo lo creo. 87. Si usted ha hecho lo malo, si usted está descarriado en esta noche, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiese su pecado alcanzará misericordia. ¿Por qué no lo confiesa? Bueno, ¿qué debo hacer, hermano Branca? Confiéselo y luego móntese allí. Dios así lo dijo. Le llevará lejos de su pecado. Está esa persona aquí esta noche que nunca ha puesto su verdadera confianza en Dios para la salvación de su alma y quisiera ser recordada en oración mientras terminamos. Levantará usted su mano, dirá, ore por mí, hermano Branham. Yo quiero echar mis cuidados. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo quiero echar, Dios le bendiga, señora. Yo quiero echar mis cuidados. Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga allá atrás, señor. Dios le bendiga, señorita. Muy bien, eso es correcto. Dios le bendiga. Yo quiero echar mis cuidados sobre él y simplemente montarme en su promesa ahora mismo. Yo creo que él prometió. El que a mí viene, no le echo fuera. 88. No, ¿cómo me siento? Anoche oraron por mí, hermano Branham, pero no me siento mejor. Eso no tiene nada que ver con ello. Yo no estoy confiando en mis sentimientos, yo estoy confiando en su palabra, en su promesa. Hermano Branham, yo pasé al altar 4 o 5 veces, traté de recibir el Espíritu Santo, pero no lo recibí. Eso no significa nada, simplemente quédese montado en el tronco y le llevará directo al campamento del primogénito, al campamento de los santos. Usted llegará allí, solo quédese sobre su tronco y grite y aclame las alabanzas de Dios tan fuerte como pueda. Esa es la manera de hacerlo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, en verdad quiero mostrar, montarse. Entonces, ese pequeño sentir que le está picando en el corazón desea venir aquí y pararse delante del altar por un momento. Permítanos orar e imponer manos sobre usted. A nosotros nos encantaría que viniera. Párrafo 89. Enfoquemos en esa cosita que usted tiene allí alrededor de su corazón, que le está diciendo, tú sabes que estás mal, levanta tu mano. Muy bien. Usted se ha montado en el tronco de su promesa, el árbol, la cruz que fue cortada. Abrace esta cruz ahora mismo. Pase aquí al frente y diga, ahora me voy a montar allí. Ahora mismo lo voy a creer. Voy a aceptarlo. Yo lo creo. Nunca me cambiaré. Voy a quedarme con esa palabra hasta que esa sea confirmada. Y después que esa sea confirmada, entonces abrazaré otra y así me voy montado. Bien. Y palabra por palabra, paso a paso, usted poseerá todo lo que Dios lo prometió, porque todas las cosas son posibles para aquel que se monte en ella. Móntense en su promesa, porque de seguro le llevará al campamento. Ella le llevará a la presencia de Dios. Vendrá ahora mientras tenemos nuestros rostros inclinados. Le preguntamos a alguien que quisiera pararse en el altar solo por un momento para orar. Yo voy montado allí, Señor. Señor, yo creo todas mis dudas han sido sepultadas en la fuente. Señor, yo vengo, yo lo creo, yo me monto en la palabra esta noche y la voy a creer con todo mi corazón. Yo te doy a tomar a ti en tu palabra. Párrafo 90. Una hermana preciosa parada aquí en el altar, para bendicarle a Dios que ella fue sincera. ¿No vendrán ustedes que tenían sus rostros inclinados y sus manos alzadas, que querían ser recordados en oración? ¿Vendrán aquí? Dios le bendiga. Solo vengan. Eso es. Vengan y párense aquí. Digan, yo voy a montarme en ella. Dios, tú hiciste la promesa. Algo tocó mi corazón y yo vengo ahora mismo a montarme en eso.
y voy a quedarme montada allí hasta que ella me lleve directo al campamento. Yo voy a ir directo al campamento de los santos del Altísimo. Dios le bendiga. Eso es bueno. Vengan ahora mismo ustedes que quieren montarse tal como están, tal como soy, sin ninguna petición. Recuerden, ustedes dirán, ¿fue ese un árbol? Sí, es en una ocasión cortaron un árbol y lo clavaron en el Calvario y lo colocaron en el Calvario. Simplemente móntese en ese árbol esta noche como con las promesas de Dios, la palabra que estaba colgando en el árbol. Yo me voy a montar allí, voy a creerlo con todo mi corazón. Yo quiero hacer todo lo que queda aquí y estrechar las manos de mis hermanos. Dios le bendiga por su posición tan valerosa. Quiero que se queden aquí por un momento mientras oramos. Dios le bendiga a mi hermano, mi preciosa hermana. Dios le bendiga al Señor Jesús. Dios le bendiga a mi hermano. Dios le bendiga, hermana. Guíeme, los guíe hasta el otro lado del río. Recuerden, como siervo de Cristo, yo soy responsable por la predicación de la palabra. Soy responsable por mi testimonio. Párrafo 92. Me pararía aquí en esta noche un hombre de 55 años o de 53 años, cumpliendo 54 en abril, y pararme aquí sabiendo que a raíz de esta última visión, estos podrían ser mis últimos días sobre la tierra. Puede ser que yo esté partiendo en unos cuantos días. Yo no sé qué significa. Escuchen la cinta y saquen su propia conclusión. Yo no sé qué significa. Me pararía yo aquí creyendo hasta cierto punto de estos que pudieran ser los últimos mensajes que estoy predicando, o sea, aquí mismo, en fines, y decir algo que estuviera errado y sabiendo que mi destino está más allá y que será juzgado por mis palabras. Hermanos míos, permítame decirles de esto a ustedes y hermanas mías. Ustedes han estado en las reuniones. Ustedes saben lo que el discernimiento y las cosas. ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? Yo le pregunto a cualquiera, no, Señor, alrededor del mundo y los millares de visiones, nunca ha habido. Y yo les he dicho la verdad en esta noche, la sangre de Jesucristo es tan suficiente que lavará toda mancha y pecado. Hay una fuente llena de sangre y ustedes están parados en ella ahora. Sacada de las venas de Manuel, la única cosa segura que queda en la tierra, donde los pecadores que se sumergen debajo del raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad. Párrafo 93. Voy a pedirle a estos ministros ahora y hermanos si pueden venir aquí y pararse entre estas personas, quien sea que es esa la manera. Ustedes llaman a los ministros para que oren por la gente. Entonces todos los ministros que están aquí, que quieren, que están interesados en ver que las almas sean salvas, vengan aquí y párense como un grupo de oración donde podamos unirnos, apartarnos de todo lo demás y separarnos a nosotros mismos. Estos son hombres y mujeres que están sellando su destino esta noche por medio de la sangre de Jesucristo, tomándolo a Él en su palabra, llegando a su presencia, montando en su palabra y diciendo, Señor, aquí estoy, no tengo nada que ofrecer sino a mí mismo. Tócame, vendrá usted a parar junto a ellos, por favor. Todo el que quiera venga y párese aquí. Dios le bendiga, mis hermanos. Eso está muy bien. A mí me gusta ver hombres que son valientes, que están interesados en las almas. Supongo, hermanos, que así está bien. Vengan por aquí. Qué bueno. Párense alrededor. Vamos a para poner 24. No estamos viniendo a algo mítico, no estamos viniendo a algo que es simplemente una creencia manufacturada, pero estamos viniendo a la presencia de Dios, el cual prometió que donde estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hable con él como lo haría con su amigo. Diga, Señor, estoy arrepentido, he pecado y vamos a cantar. Hay una fuente que está llena de sangre, sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores que se sumergen debajo de ese raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad. Aquel ladrón moribundo se gozó al ver esa fuente en su día, que allí queda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Desde que por fe vi este torrente que tus heridas suplían, amor redentor ha sido mi tema. Yo lo será, y lo será hasta que yo muera. Miren,
Siéntanse muy pequeños. Ustedes no son nada. Ninguna de nosotros somos nada. Y con mucha sinceridad ahora, con todos sus corazones, inclinen sus corazones y sus rostros en todos lados, por todo el edificio. Párrafo 95. Nuestro Padre Celestial, yo sé que tus palabras son tan verdaderas. Ellas no pueden fallar. Ellas son la palabra de Dios. Son Dios. Y tú dijiste, el que a mí viene, no le echo fuera. Y estos hombres y mujeres bajo convicción, sabiendo que ellos no están bien, han pasado al frente esta noche, Señor, para confesar que ellos están mal, sabiendo que han sido impulsados por algún movimiento interno que los mandó a que vinieran a la fuente. Y aquí están ellos, con corazones y rostros inclinados, para beber de las aguas de la vida gratuitamente, la cual ha sido prometida por Dios. Recíbelos, Padre, en tu reino. Ellos son tuyos. Tú dijiste, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y esto nos muestra que Dios le ha dado estos a Cristo como un regalo de amor. Y aquí están ellos, Señor. Nadie puede arrebatarlos de mi mano. Y yo ruego, Dios, que tú los asegures esta noche al estar ellos aquí y darles el bautismo del Espíritu Santo mientras ellos están aquí en el altar. Que el gran poder de Cristo sature grandemente sus vidas en este momento. Ellos hicieron su confesión, pasaron adelante. Tú dijiste, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Sabemos que esa obra está siendo hecha. Ahora, Señor, séllalos en el reino de la promesa del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Derrama tu Espíritu sobre ellos y llénalos con el Espíritu del Dios vivo, para que así ellos sean testimonios vivientes todos los días de sus vidas para el reino de Dios. Ahora que toda la audiencia se ponga de pie, todos en oración ahora. Vamos a orar para que esto, mire, cada uno de ustedes que vino aquí esta noche, sintiendo que usted tenía pecado en su corazón, miren, no hay nada que ustedes puedan hacer sino creer eso. El Santo, ustedes aceptan esto por fe. Esto es fe, por lo cual ustedes lo aceptan. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo el que viene a mí, él lo recibirá. Él no puede hacer otra cosa, por cuanto él lo prometió. Ven, no confíen en ninguna sensación, confíen en su palabra. Ven, la palabra así lo dijo. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene tiempo presente, vida eterna, y no vendrá al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. El Espíritu Santo es una experiencia de ser lleno y embestido con poder para servicio. Pero confesión y recibir a Cristo es tener fe y hacer su confesión, y sentirse libre de que Dios le ha perdonado de sus pecados. Y sobre la base de su palabra, Él dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Ven, miren, Dios lo trajo a usted primero. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ve, ve, usted lo ha recibido. Lo único que él murió por ustedes, sus pecados fueron perdonados hace 1900 años. Usted simplemente vino ahora para aceptar lo que Él hizo por usted. Ve, ¿y cree usted que Él murió por sus pecados? ¿Lo aceptará usted a Él como su propiciación? En otras palabras, usted lo acepta a Él, pues Él quitó sus pecados. ¿Estará usted contento y le dará a Él las gracias por quitar sus pecados? ¿Cree usted que Él lo hizo? Entonces, simplemente levante su mano y diga, y creo que Él quita mi pecado. Amén. Quita mi pecado. Muy bien. Párrafo 98. Mire, ahora usted es un candidato para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no ha recibido bautismo cristiano, uno de estos varones de aquí se encargará de eso, de que usted reciba bautismo cristiano. Pero mientras aún hablaba Pedro estas palabras antes que fueran bautizados, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque todos ellos estaban bajo expectativa.
Usted quiere algo ahora mismo que le sellará en el reino de Dios, algo que será real para usted. Ustedes quieren, no quieren recibir el Espíritu Santo, cada uno de ustedes. ¿No lo quieren? ¡Claro que sí! Ese es el poder que los guarda a ustedes. Ven, ellos estaban reunidos en el aposento alto, orando en su nombre, bautizados en el Espíritu Santo y poder para servicio vino. Ven, oh, eso es lo que ustedes quieren ahora. Y pueden tenerlo ahora mismo. Es para ustedes, ahora mismo. Ahora, hermanos, acérquense. Acerquémonos todos ahora y pongamos nuestras manos sobre estos hermanos y oren para que ellos reciban al Espíritu Santo. Acérquense, hermanos, acérquense. Miren toda la congregación, levanten sus manos ahora, todos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, llena a cada corazón aquí con el bautismo del Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo, reciban al Espíritu Santo. Estas personas que están paradas aquí esperando que la presencia y el poder de Dios sature sus vidas. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido. A través de esta lectura hemos concluido con este mensaje titulado Una trompeta da un testimonio incierto. Mensaje realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 14 de enero del año 1963, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 15 de enero del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Iniciamos la lectura del mensaje Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Párrafo 1. Bueno, ciertamente es bueno estar de regreso en la casa del Señor en esta noche, y especialmente a esta, porque yo tuve el privilegio de dedicar esta casa del Señor hace algún tiempo, cuando nuestro precioso hermano Sharrett edificó este lugar y nosotros la dedicamos al Señor para su servicio. Y es bueno estar en la casa de Dios en cualquier tiempo, ¿no es así? La congregación dice amén. Es muy buen lugar para estar. Y aquí en esta zona fría en la que yo vine aquí para escaparme del clima frío y entré directo en él. Yo dije anoche, yo espero que no les traje a todos ustedes todo este problema. Bueno, ustedes saben, ellos dicen que el verano toma su descanso invernal aquí y quizás el invierno vino a pasar a verlo para ver cómo la estaba pasando. Pero es bueno estar aquí en cualquier tiempo. Párrafo 2. Yo siempre he tenido un sentir por Phoenix desde que era un muchachito. Me gusta Phoenix, y Phoenix fue mi primer lugar en el que le prediqué a gente que no era de la raza blanca, y esa era los indios. Yo fui allá a la reserva. Me supongo que pudiera haber gente aquí en esta noche que recuerde cuando yo le hice una promesa a Dios en la plataforma, que si él sanaba a un alcohólico y a una mujer con tuberculosis, yo iría a las reservas, territorio reservado a los indios en Estados Unidos y Canadá, para ministrar a los indios. Y ellos me lo recordaron y ambos fueron sanados. Y yo fui allá a la reserva Apache y allí el Señor nos dio una gran victoria. Yo no puedo recordar el nombre de la señora que fue sanada de cáncer allá. Fue un caso sobresaliente. Creo que ella era una misionera allá, de las asambleas de Dios, lo mejor que recuerdo. Que fuimos con ella, Mitchell, y correcto,
hay alguien aquí que estuvo en aquel entonces en esa reunión allá en la reserva aquella noche? Yo pensé, sí, correcto. Tres, yo pensé que iba a ser muy difícil. Yo no podía hacerles entender lo que quería decir. Y nunca se me olvida esa noche. Después que yo había predicado un rato y les había dicho acerca de Cristo, yo estaba parado en los escalones del pasillo de la misión. Y ellos tenían el lugar lleno y todos estaban afuera. Así que yo les estaba hablando. Y una cosa sobresaliente esa noche fue la del hermano anciano indio que trajeron en un tablón a cierta hora de la mañana. Y ellos estaban mojados por haber cruzado el río. Lo vadearon allá en alguna parte y lo trajeron. Y yo le pregunté al joven, le dije, ¿no tienes temor de que vayas a contraer pulmonía? Él dijo, Jesucristo me cuida, yo traigo a mi papá. Eso es bueno, yo dije, ¿crees que él será sanado? Sí, él estaba temblando por la parálisis. Los dos jovencitos lo estaban cargando. Yo oré por el hombre anciano. Después de un rato yo escuché a alguien gritando. Miré hacia abajo, el hombre anciano cargaba la tabla sobre su propio hombro, yendo alrededor con ademán de saludo a todos, meneando su mano. Solo fe sencilla para creer. Eso es todo lo que se necesita. Amén. 4. Yo recuerdo que esa noche, una dulce anciana india tenía su cabello colgándole en trenzas largas y ella estaba en muletas y se miraban que estaban hechas en casa. Ellas como palos de escoba con un pedazo de madera encima de ellas, como de 2 por 4 pulgadas, 5,08 centímetros por 10,16 centímetros, y luego envuelto en trapos. Y realmente la siguiente en pasar era, ella estaba en la línea, viniendo del interior del edificio, pero había un jovencito indio, un jovencito de apariencia muy fuerte. Él era, les ganó a todo el resto de ellos a entrar en la línea. Y la pobre anciana estaba intentando caminar con los palos. Y ella había visto 2 o 3 sanidades antes de haber entrado en la línea. Y yo pensé, cuando ella me miró, y esas grandes y profundas arrugas y las lágrimas corriéndole a través de esos surcos en sus mejillas, yo pensé, la madre de alguien. Yo nunca le dije una palabra, nunca oré por ella o nada. Ella solo me miró y al hacerlo, ella solo me dio las muletas y se fue caminando, así de sencillo. 5. Mi hijo está tratando de acomodarme aquí. ¿Pueden oír eso mejor? Yo leí una historia hoy acerca de un cerdo siendo llevado al santuario. Y creo yo que ustedes se fijaron. El micrófono es arreglado. Ahora, eso se siente mejor de todos modos. De esa manera es la vida. Tiene muchos nudos en ella de todas maneras. ¿No es así? Ahora, es la gente. La gente está parada y nosotros no queremos tomar más tiempo de lo que nos sea posible para ayudar. Y ustedes son gente tan amable, al grado que simplemente me gustaría hablarles por mucho tiempo. Y nosotros estamos aquí ahora de visita con el compañerismo de los hombres de negocio del Evangelio Completo. Y la convención regional se llevará a cabo en la Ramada, empezando la última parte de, veamos, ¿cuál es la fecha? El 24. Del 24 al 28 en el motel La Ramada. Y va a haber algunos predicadores maravillosos allá, el hermano Oral Robert y muchos otros. Y yo, nosotros siempre tenemos unos momentos agradables, que cuando la gente se junta de esa manera, nosotros tenemos unos momentos grandiosos en ese motel La Ramada. 6. Y pudiera ser que el hermano Oral y yo
tengamos un servicio de sanidad allí. Uno no puede saber. Eso sería muy bueno. Sí, así que nosotros nunca hemos tenido uno juntos. Yo no sé lo que él pensaría respecto a tener uno, él y yo juntos, pero yo estoy dispuesto. Si él puede tolerarlo, bueno, lo intentaremos y luego oraremos por la gente enferma. Y no hemos estado teniendo servicios de sanidad. Si ustedes se han fijado, nosotros no hemos estado repartiendo tarjetas de oración o nada, debido a la congestión en las iglesias pequeñas. Ustedes saben, cuando la gente, uno difícilmente puede hacer que la gente entre y salga. Y entonces, cuando uno lo hace, eso causa una aglomeración y una confusión. Y el jefe de bomberos no apreciaría eso. Así que, como que hemos omitido los servicios de sanidad hasta ahorita en las reuniones. Y solo hemos estado procurando de traer un pequeño y sencillo mensaje evangélico para y su presencia y su cooperación conmigo y su oración por mí me animan para estar aquí, y yo espero que los pequeños mensajes los animen a ustedes para que continúen siendo viviendo para Cristo. Párrafo 7. Y yo me he fijado que muchas veces la gente va de una iglesia a otra y eso hace que todos nos conozcamos y nos hacemos tan muy amigos uno con el otro. Y a mí me gusta eso. Más nos vale sentarnos aquí en lugares celestiales porque vamos a esa clase de lugar en donde estaremos juntos en lugares celestiales en el cielo. Había una cartita de crítica en el correo que recibí el otro día. Pudiera contárselas como para conocernos. Cualquier ministro sabe que usted tiene que decir una cosa u otra, como para uno mismo darse a conocer a la audiencia y la audiencia a uno. Habían un amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 15 de enero del año 1963. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 08 al 17. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, o lecturando un nuevo mensaje, aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin, del año 63-01-15, párrafo 8. Un hombre de negocio puso el artículo en la voz de los hombres de negocio, de una pequeña, creo yo que la vamos a llamar una visión. Ya era un poquito diferente a las visiones que normalmente tengo. Yo estaba, había sido llevado de donde yo estaba, hacia arriba, se miraba. No se miraba para mí más alto que el techo de este edificio. Y allí yo estaba en otro lugar en donde yo vi a todos aquellos que habían partido. Muchos de ustedes leyeron el artículo, por supuesto, y allí, después que él me había dicho que ellos eran, quienes eran ellos, y todos eran jóvenes otra vez, y eran reales, yo siempre estaba temeroso de morir, no temeroso de que me fuera a perder, pero yo no quería ser un espíritu, yo quería ser un ser humano, un hombre, porque yo siempre entendí como un hombre y saludaba de mano a la gente, y yo pensaba, ¿qué si yo llegara allá y me encontrara con el hermano Rose y él se fuese a una nubecita blanca o algo y yo supiera que él era el hermano Rose por algún otro sentido, pero yo no pudiera saludarle de la mano y yo no pudiera hablarle a él? Y yo me preguntaba, ¿no sería eso terrible? Pero yo pensé, entonces, cuando yo regresé, por supuesto, tendré una resurrección. Esa escritura nunca antes se había ocurrido, que si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tendremos uno esperando. 9. Así que esa mañana yo me había levantado y estaba pensando, mi amigo, tú tienes 50 años de edad. Si tú vas a hacer algo para el Señor, más vale que te apures. Vas a estar muy viejo después de un tiempo. Y
y de repente fui arrebatado a ese lugar y podía mirar para atrás y verme a mí mismo allí abajo. Nunca había tenido esa experiencia. Muchas veces yo he tenido visiones de verme a mí mismo parado en alguna parte y luego, si uno no lo entiende, uno pensaría que había perdido su mente. Uno está aquí mirándose uno mismo allá y luego uno sale de allí y uno está en uno mismo allá. Oh, hermano, quizás sea muy atrás en el pasado, años en el futuro y demás. Es difícil de explicarlo. Uno no puede explicarlo. Usted no puede explicar a Dios. Usted tiene que creerlo a Él. ¿Ven? Si usted puede explicarlo, entonces ya no es fe. Usted solamente tiene que creerlo. 10. Y después que Él me había dicho, viendo a todas estas personas y ellas tenían cuerpos, ellas allí no podía haber pecado. Los hombres y las mujeres, esas mujeres me estaban abrazando y ellas eran mujeres, pero no había posibilidad de que alguna vez hubiera pecado otra vez. Porque, ¿ven? Las glándulas de nuestro cuerpo serán cambiadas allá. Somos de sexo opuesto ahora, porque eso es para poblar al mundo y nuestro matrimonio para traer hijos. Pero en ese entonces ya no habrá más necesidad de eso. Ya no nacerán más niños. Nosotros no tendremos glándulas sexuales en el mundo nuevo, ¿ven? En lo absoluto. Pero todavía la mujer será mujer en la estatura y también el hombre será hombre. Pero ya no habrá más hombre y mujer entre ellos de esa manera. Y esas glándulas no estarán. Así que no habrá manera en lo absoluto para que Satanás alguna vez le juegue otro truco a ellos. Así que en eso me fijé. 11. Así que en eso yo me fijé que esas mujeres corrían y me abrazaban y decía: nuestro precioso hermano, yo estoy tan contenta que usted está aquí. Ahora, era asombroso. Todas ellas jóvenes, todas eran las mujeres más hermosas, cabellos largos, vestidos largos. Ustedes saben, las como túnicas blancas como de seda y cuán hermosas se miraban. Y luego allí venían los hermanos, simplemente en los hombres más bien parecidos que alguna vez haya visto. Parecía como que todos ellos tenían como unos 20 años de edad y sus ojos destellaban. Ellos, cada porcioncita de ellos era de hombre. Y yo me preguntaba, y ellos estaban levantándome y abrazándome y diciendo: nuestro precioso hermano. 12. Y yo me preguntaba cómo miré hacia abajo y podía verme todavía a mí mismo allí abajo, acostado. Bueno, mira, yo pensé, esto es extraño. Y luego yo pregunté, había una dama muy atractiva que vino y me abrazó y dijo: oh, hermano Branja, estamos tan contentos que usted está aquí, nuestro precioso hermano. Yo la miré a ella mientras se alejaba y esa voz que me estaba hablando dijo: ¿no la reconoces? Yo dije: no, no. Dijo, ella tenía más de 90 años cuando la guiaste a Cristo. Y allí estaba ella, la cosa más hermosa que yo había mirado, hablando de una mujer. Y yo dije, con razón ella dijo: precioso hermano, ven, ahora ella nunca más puede cambiar. Ella es de esa manera por la eternidad. Yo dije, yo quiero ver a Jesús, dijo, él está más alto que esto. Algún día él vendrá y tú serás juzgado por el evangelio que predicaste. Porque tú eres el líder, yo dije. Bueno, ¿tendrá Pablo que ser juzgado con su grupo? Dijo, sí. Yo dije, yo prediqué el mismo evangelio que él predicó, exactamente de la manera que él lo dijo, de esa manera que yo lo dije. 33. Y esas millones de voces gritaron, estamos confiando en eso. Párrafo 13. Entonces sucedió una cosa extraña. Yo solía tener un caballito para montar y yo lo nombré príncipe y como amaba ese caballito. Y solía cabalgar en él cada mañana antes de ir a la escuela. Revisaba mis trampas y yo vi a este caballito venir a mí, poner su cabeza en mi hombro y relinchar suavemente. Y yo le di una palmadita. Yo dije, príncipe, yo sabía que tú estarías aquí. Y yo sentí algo lamer mi mano. Era mi perro, cazador de mapache. Él me ayudó a entrar en la escuela. Me proveyó mi ropa cazando. Y yo dije, príncipe, Fritz, mejor dicho, yo sabía que tú estarías aquí también. Y luego yo sentí algo suceder. Yo estaba regresando. 14. Eso fue escrito en la voz de los hombres cristianos de negocio.
Y un ministro me escribió el otro día, él dijo, yo aprecié esa visión, hermano Branham. Sonó todo muy bien hasta que usted mencionó caballos. El cielo fue hecho para seres humanos, no hay tal cosa como caballos en el cielo. Bueno, yo le contesté, hermano, yo nunca dije que yo estaba en el cielo. Yo estaba preguntando en dónde estaba Jesús y él todavía estaba más allá. Yo dije, pero si le pudiera ayudar un poquito, en el libro de Apocalipsis dice que cuando Jesús salió de los cielos, él estaba cabalgando sobre un caballo blanco y todo el ejército del cielo iba siguiéndolo a él en caballos blancos. ¿Ve? Así que eso estaba viniendo del cielo de los cielos. 15. Y lo que me hizo sentir también fue cuando empecé a regresar. Él dijo, todo lo que tú amaste y todo lo que alguna vez te amaron, Dios te los ha dado a ti. Algún día resplandeciente. Al otro lado será diferente. Yo simplemente no puedo. Ustedes simplemente no pueden permitirse, hermanos, perderse ese lugar. No lo hagan. Cualquier cosa que ustedes hagan, no tengan temor. No hay por qué estar asustado. No hay nada de qué estar temeroso. Cuando yo pensé en regresar, me hizo entristecer. ¿Tendré que regresar otra vez? ¿Tendré que regresar de lo que yo tenía temor de ser? ¿Ven? Pero cuando lleguemos al cuerpo resucitado, entonces comeremos y beberemos. Ellos no comían ni bebían. Ellos no tenían necesidad de comer y beber. Ellos no iban a ningún lado y no estaban cansados. Solo era, no hay palabra que yo pudiera usar. Era perfecto. Eso no lo describiría. Esa es más allá de lo que yo llamo perfecto. Ellos apenas habían llegado. Eso era todo a ese lugar y era maravilloso. 16. Así que, escuchen, amigos, yo creo que estoy en mi mente cabal y yo sé que suena extraño, pero yo nunca he sido capaz y nunca he procurado explicarle a la gente estas cosas. Muchas cosas que están es más allá de explicación y uno solamente confundiría la mente de la gente, pero si yo pudiera y sintiera hacerlo sería alarmante. Pero fíjese en esto, yo digo esto. No tengan temor, la muerte solo es una espantapájaros, tratando de mantenerlos alejados de algo. Hermanos, es tan glorioso, es más allá de cualquier cosa que ustedes pudieran pensar. Con razón la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Solo mirar más allá de la cortina del tiempo. Desde entonces yo he tratado más arduamente que nunca antes en la vida de tratar de ganar gente para Cristo. Ustedes no pueden permitirse perdérselo. No lo hagan. Estén seguros que ustedes están bien con Dios y las otras cosas estarán bien. 17. Ahora, yo solo tengo unas cuantas notas escritas aquí de las que pensé que hablaría un poco en esta noche. Yo pienso que mañana en la noche estaremos muy allá, como 20 millas, 32.20 kilómetros. De aquí o más, mesa. Y luego a la siguiente noche en Tempe. Yo tengo el programa aquí en mi bolsillo, en el papel que el hermano William me dio, pero yo he estado bastante ocupado, simplemente no lo he leído todavía. Billy solo viene y me recoge y dice, vamos a ir a tal y tal lugar y a tal y tal lugar. Y ahí vamos, y luego llegó aquí y él trata de asfixiarme. La congregación se ríe. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1963. Párrafos 18 dice, ahora, ¿se están sintiendo todos muy religiosos? Digan, amén. Si se sienten, la congregación dice, amén. Muy bien, eso es bueno. Ahora, inclinemos nuestros rostros, ahora, después de haber tenido un poco de sentido de humor y de expresarnos, nosotros somos niños y nos reunimos y hablamos como niños. Y nosotros, aún Dios tiene sentido de humor, ustedes saben. Así que inclinemos nuestros rostros ahora y hablémosle a Él antes que leamos su palabra. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados,
Hay algunos de aquí que tengan una petición de oración, háganos saber levantando su mano. Dios los bendiga. Inclinémonos nuestros rostros ahora para reflexionar. Nuestro Padre Celestial, estamos entrando en tu presencia ahora mientras inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones en humildad. Estamos acercándonos por fe, más allá de la luna y de las estrellas, al trono de Dios en el nombre del Señor Jesús, porque estamos seguros que si venimos en su nombre, que tú nos vas a oír. Seremos aceptados en tu presencia a través de su nombre. Y qué privilegio es el saber que somos aceptados en la presencia de Dios por medio de del nombre de Jesucristo. Y Él nos dijo, Padre, que todo lo que pidiéramos en su nombre, que tú, en tu abundancia de misericordia y gracia, perdonarías nuestros pecados y nos darías nuestro deseo, Padre. Estamos tan contentos por eso. No hay otra cosa que pudiéramos pensar que sería un privilegio más grande que tener este privilegio. Sería un privilegio para nosotros, ciudadanos americanos, abordar a nuestro presidente. Y todo lo que tuviéramos que hacer, pasar para poder abordar al presidente solo por un momento, para tomar un momento de su horario ocupado. Tendríamos que pasar por oficinas y cada manera para poder llegar. Y tendríamos que declarar nuestras razones. Y tendríamos que ser examinados antes que tuviéramos ese privilegio. Oh, pero pensar que el Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, está esperando que nosotros nos acerquemos. Nosotros, pecadores indignos, Él está esperando que nosotros nos acerquemos en el nombre del Señor Jesús, con la seguridad que se nos concederá lo que pedimos, y solo podemos creer que se nos concederá. Entonces examinaríamos nuestras peticiones minuciosamente y sabríamos que no hablaríamos neciamente y pediríamos neciamente. Y si lo hacemos, hemos hecho, te pedimos que tú nos perdones, Señor. Y estamos pidiendo en esta noche misericordia por cada una de estas manos que fueron levantadas. Que sus peticiones les sean concedidas a ellos, Señor. Que ellos sientan la seguridad en su corazón en estos momentos. Que mientras estamos en tu presencia, que cuando abramos nuestros ojos y levantemos nuestros rostros del polvo de la cual tú nos moldeaste, que nosotros sintamos esa seguridad anclada de que se nos ha sido concedido eso por lo que hemos pedido. Pedimos por aquellos, Señor, que quizás estén en el edificio en esta noche, que nunca han entrado en tu presencia por medio de la oración, para pedir perdón por los pecados. Que esta sea la noche en la que algo sea dicho o algo sea hecho y algún acto del Espíritu Santo que causara que sus corazones se estremecieran y pidieran esa gracia perdonadora. Sana a los enfermos. Señor, oramos que tú les concedas en esta noche la seguridad que la oración de fe está ahora siendo orada y salvará a los enfermos. Porque pudiéramos decir y añadir esto, que eso es así, dice el Señor. Porque está escrito en la palabra del Señor. Ahora, Padre, pedimos que tú bendigas estos pañuelos, pequeños comentarios, perdón, que han sido provistos aquí hoy por tu palabra. Saca de esta lectura con contexto para cada corazón. Y si yo fallara en cualquier manera, Señor, y perdiera la unción del Espíritu Santo, que en gracia divina, vaya con la palabra y lo coloque en el corazón en donde debería haber estado. Y que podamos en esta noche ver la mano del Todopoderoso extenderse por este edificio y hacer cosas que serían más abundantemente que todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Cuando salgamos en esta noche y vayamos a nuestros diferentes hogares, que podamos ser capaces de decir como aquellos que venían de Emaús, que no ardían nuestros corazones en nuestras mientras Él nos hablaba en el camino, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 23. Ahora, muchas personas como que anotan y el texto que un ministro usa. Y yo, si ustedes desean ahora, me gustaría leer en dos partes en la Sagrada Escritura. Está en Génesis el capítulo 22. Iremos primero y la leeremos, y luego en San Juan 12:32. Leeremos como la segunda parte de la escritura. Ahora en Juan, en Génesis 22, empezando con el versículo 7 del capítulo 22.
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y ahora en San Juan 12:32 leemos estas palabras de los labios de nuestro Señor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y ahora, para un texto sobre el cual me gustaría hablar de eso es, aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Permítanme citar eso otra vez porque en las cintas que están grabando estos mensajes y en las cintas que tenemos hay como algunos 500 textos de los cuales creo que yo he predicado. Ellos tienen algo similar a eso, pero no exactamente esto, aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Párrafo 22, 24, perdón. Ustedes saben, hay muchas maneras que la gente toma, pero realmente hay solamente dos maneras a las que un hombre puede dirigirse. Esa es la manera correcta y la manera incorrecta. Y todos nosotros aquí, en esta noche, estamos en uno de esos caminos, el correcto o el incorrecto. No hay camino entre medio. Jesús dijo, ustedes no pueden servir a Dios a un mamón, significando el mundo. O estamos correctos o incorrectos. Y ahora, si tan solo nos apartáramos de nuestra propia manera, es la única manera que podemos entrar en la manera de Dios. Y Dios ha hecho una manera provista para todo. Él ha provisto la manera. Y en donde entramos en problemas es al no seguir esa manera y al inyectar nuestras propias maneras. Y eso hace una perversión. Y todo lo que es pervertido no es fiable. Así que Dios tiene una manera y solo miramos alguna de sus maneras. Párrafo 25. Tomemos algo en la naturaleza, porque la naturaleza fue mi primera Biblia. Yo sé que Dios es un creador y Él creó la naturaleza y Él vive en su creación, en la naturaleza. Tomemos, por ejemplo, el árbol. Me estacioné debajo de uno allá afuera hace unos momentos, o mejor dicho, Billy lo hizo, y de las ramas de él. Me fijé que las hojas se le estaban cayendo. Ahora, nunca hemos sido capaces y nunca seremos capaces de encontrar una mejor manera para que un árbol esconda su vida durante el invierno. De la manera provista de Dios para que él esconda su vida. Párrafo 26. Ahora, ¿qué si nosotros tratáramos de manufacturar alguna otra manera de la manera habitual provista para el árbol? ¿Qué si cada agosto o septiembre en la región, especialmente de lo que yo vengo, el norte, si tuviéramos que ir al huerto de manzanos y tomar alguna clase de instrumento y colocarlo dentro del árbol como por agosto, después de que las manzanas se hayan madurado y sacar la vida del árbol y meterlo en un buen lugar calientito y guardarla durante el invierno, la vida, la sabia vida del árbol y meterla en un buen recipiente calientito y guardarla hasta la primavera y luego inyectarla de nuevo al árbol, ustedes saben que eso nunca funcionará, nunca funcionaría. Nunca sería así, y el tratar de hacerlo únicamente mataría el árbol. Pero Dios tiene una manera de cuidar esa vida durante el invierno. Dios hizo una manera, sabiendo que el invierno vendría sobre el árbol. Él hizo una manera para él. Tuve el privilegio de guiar a un incrédulo de 75 años a Cristo, por eso no hace mucho tiempo. Párrafo 27, por último, el señor Wood, un vecino mío, y él era un testigo de Jehová por fe, y él tenía un hijo que estaba inválido, tenía una pierna encogida, y su esposa, creo yo, pertenecía al movimiento Anderson de la Iglesia de Dios, y ellos llegaron a Louisville, Kentucky, en donde ellos vivieron en las afueras de un lugarcito llamado Christwood, como a 30 millas, 48.30 kilómetros. De Louisville, y en la reunión allí en el auditorio, ellos vieron a una niña que tenía esta enfermedad que la estaba volviendo caliza o piedra. Y ella
Ella le había paralizado hasta arriba de las caderas, al grado que ella no se había movido por varios meses. Y le venía desde sus pies. Se oró por ella una noche y al siguiente día. Ella estaba subiendo y bajando los escalones tan rápido como ella podía. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde, titulado Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1963. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 28 al 34. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Párrafo 28. Y el señor Good trajo a su hijo. Por supuesto, él nunca pudo entrar a la reunión. E inmediatamente después de eso, yo fui a ultramar. Fui allá por nuestro señor. Y al regresar, yo estaba teniendo una reunión allá en Ohio. Y él trajo al muchachito llamado David. Y él estaba sentado muy atrás, a casi la mitad de una cuadra de una ciudad. Y el Espíritu Santo entró y dijo, hay un hombre aquí en esta noche y él y su esposa están sentados allá muy atrás. Nunca lo había visto en mi vida. Y dijo, el apellido del hombre es Good. Él es un contratista. Él tiene un hijo inválido que tuvo polio, lo cual le encogió una pierna. Pero así dice el Señor. El muchacho está sanado. Él no estando acostumbrado a tal cosa, el muchacho se quedó sentado allí por un rato. Y después de un rato, su madre dijo, David, ¿por qué no intentas pararte? Y cuando él se paró, la pierna estaba tan normal como la otra. 29. El hombre vendió su negocio y se mudó para allá. Es mi vecino y, él es un hermano tan amable. El otro día, cuando él supo que yo iba a venir aquí por un tiempo prolongado, él estaba como al amanecer, cuando salí de mi hogar, allí estaba él parado afuera en la calle, así llorando, haciendo un autostop, manera de viajar usada por peatones en las carreteras, parando automóviles para que se les lleve gratuitamente a un lugar, como que se iba a ir conmigo. Y él me abrazó y se fue caminando por la calle. Un hermano tan maravilloso. Él ha sido un verdadero amigo para mí. 30. Nosotros estábamos en el estado de Kentucky cazando ardillas hace como 3 años y se había puesto muy seco. Y ahora, si alguno de ustedes, gente del este, sabe lo que es una ardilla gris, ella, Houdini, el experto del escapamiento, es un aficionado comparado a ella cuando está asustada. Así que me gusta cazarlas. Así que las cazamos con un rifle y nosotros habíamos cazado. Yo estaba en mi vacación como por 2 semanas. Y habíamos estado acampando y estaba muy seco y con solo caminar por el bosque podía uno quebrar una hoja y esa ardillita, hermanos, simplemente uno no la puede ver, se va. 31. Así que el hermano Good dijo, hermano Branham, yo conozco un lugar aquí que tiene cañadas profundas. ¿Cuántos saben lo que es una cañada? Bueno, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? Y así es como ellos la llaman allá en Kentucky. Aquí creo que ustedes la llaman un cañón o algo, en donde el agua corre por el arroyo. Y uno se mete en esos lugares profundos y todavía están húmedos. Y uno puede caminar y no hacer ruido. Él dijo, pero el anciano es un incrédulo y él odia a los predicadores. Y yo había estado antes en la región solo una vez, y eso fue en una reunión. Y yo dije, muy bien, ¿usted lo conoce? Él dijo, él conoce muy bien a mi papá.
Yo dije, vayamos a preguntarle, porque no estamos llegando a nada aquí. 32. Y fuimos allá en su pequeño camión y subimos atravesando el bosque y bajamos por las colinas. Y oh, hermanos, finalmente llegamos a un lugarcito. Y allí estaban dos ancianos sentados debajo de un manzano. Era como el 20 de agosto. Y así que él se salió del camión, fue allá y dijo, mi apellido es Wood. Dijo, yo soy Banks Wood. Él dijo, quisiera saber si estaría bien si casáramos en su propiedad. Él dijo, ¿eres tú el hijo de Jim Wood? Ahora su papá es un lector en los Testigos de Jehová, o era. Y toda la familia vino a Cristo, cada uno por visiones, cada uno diciéndoles exactamente lo que sucedería. Y sucedió exactamente de esa manera. Oh, ¿cómo quisiera que pudiera detenerme y decirles a ustedes solo la historia de esa familia? ¿Cómo es que vinieron? Cada uno de los hijos están ahora en el reino de Dios, bautizados con el Espíritu Santo. 33. Y así que cuando Banks lo aceptó, toda su gente lo excomulgó. Eso fue todo. Él estaba fuera. Pero uno por uno, cada uno de ellos pasando por allí para decirle hola. El Espíritu Santo los capturaba y les decía cosas a ellos. Y luego ellos venían al Señor. Y luego ellos iban y les decían a otro. Y luego él venía a decirle a él algo. Y luego él venía al Señor. Y esa fue de la manera que toda la familia vino a Cristo. Y así que cuando llegamos salimos del 34, él se salió del camión y él le dijo al hombre, él dijo, ¿eres tú el hijo de Jim Wood? Él dijo, sí, dijo, Jim Wood es un hombre honesto, sí señor, ve, casa en donde tú quieras. Él dijo, gracias. Él dijo, yo traje a mi pastor conmigo. Él dijo, Wood, no me digas que has llegado a hacerlo bastante vil, que tienes que traer a un predicador contigo a donde quiera que tú vas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 15 de enero del año 1963. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 35 al 44. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, aceptando la manera provista de Dios en el tiempo de fin. Párrafo 35. Yo pensé que ya era el tiempo para que yo saliera, así que me salí del camión y me encaminé hacia allá. Oh, hermanos, ustedes, hermanos que cazan, mis compañeros de caza, yo sé que ustedes están aquí y todo ensangrentado y sucio y la barba así de larga. Ustedes saben, no me había bañado por 2 semanas. Y yo, así que me salí del camión y me acerqué con discreción. Él me miró de arriba abajo 2 o 3 veces. Me imagino que pensó, ¿qué predicador? Yo dije, ¿cómo está usted? Y él dijo, ¿cómo estás tú? Y así que el señor Guru empezó a presentarme como quien yo, mi pastor. Y él dijo, antes que él tuviera una oportunidad de hacerlo, el anciano dijo, bueno. Él dijo, te digo ahorita mismo, él dijo, se supone que soy un crédulo. Yo no los tolero mucho a ustedes, fulano, que se nombran a sí mismos predicadores. Yo dije, sí, señor, muy bien. Yo dije, esa es una opinión. Y él dijo, bueno, tú sabes, yo soy un crédulo. Yo dije, no creo que eso sería digno por lo cual jactarse. ¿No cree usted así? Él dijo, bueno, creo que no. Y así que yo dije, yo pensé en mi corazón, señor, si alguna vez me has ayudado, hazlo ahorita. Así que el otro anciano sentado allí, él nunca dijo nada. Los sombreros viejos con las alas caídas. Yo no sé si alguno sabe lo que es eso. Cosidos con cordoncillos entretejidos. Ustedes saben. Así que ellos se sentaron allí un ratito y así que él dijo, ¿sabes tú lo que yo tengo en contra de ustedes, fulanos?
Ustedes le están ladrando al árbol equivocado. ¿Cuántos saben lo que eso significa, ladrando el árbol equivocado? Eso es un perro mentiroso. Ustedes saben que le ladra el árbol equivocado. La presa de caza ya se fue de allí. No hay nada allá arriba, ¿ven? Así que él dijo, ustedes fulanos le están ladrando a un árbol. No hay nada allí arriba. En otras palabras, ustedes están hablando acerca de Dios y no hay tal cosa como Dios. Bueno, yo dije, por supuesto, nosotros creemos eso. Él dijo, bueno, tú pudieras, pero yo no. Y yo dije, bueno, eso está bien. 36. Y él dijo, ¿ves tú esa chimenea vieja allá arriba en la colina? Yo dije, sí, señor. Dijo, yo nací allá arriba. Y dijo, mi papá edificó este lugar aquí abajo. Nos mudamos aquí cuando yo tenía como 16 años. Después de la muerte de mi padre, yo tomé el lugar. Yo he criado a mi familia. Yo he estado aquí 76 o 78, algo como esos años, él dijo. Yo he mirado constantemente cada día por todo el cielo. Yo he mirado por todo el bosque. Yo he mirado por toda la tierra. Y yo nunca he visto nada que se mire como un Dios. Yo dije, bueno, qué lástima. Y él dijo, esa es la razón que yo pienso que ustedes fulanos le están ladrando al árbol equivocado. Yo dije, sí, señor. Y entonces algo sucedió. Yo miré hacia arriba al árbol, miré hacia abajo y había manzanas que se habían caído del árbol. Y yo dije, ¿le importa a usted si yo me como una de estas manzanas? Él dijo, cómetela. Las avispas se las están comiendo. Ustedes saben lo que son las avispas, estoy seguro. Así que yo me agaché y agarré una de las manzanas y la froté en la pierna de mi pantalón y ustedes saben, y le di una mordida. Yo dije, ¿es una manzana deliciosa? Él dijo, sí, esa es una buena. Yo dije, ¿qué tal vieja es ese árbol? Él dijo, yo lo planté allí. Veamos, tiene 47, 48 años, algo así. Dijo, yo lo planté cuando era un pequeño brotito. Dijo, yo lo recogí en alguna parte, allí en alguna otra parte y lo traje aquí. Yo dije, sí, señor. Y yo dije, ¿da fruto cada año? Cada año da buenas manzanas, dijo. Enlatamos muchas manzanas de allí. Y yo dije, bueno, eso es maravilloso, estoy contento de oír eso. Y yo dije, ¿sabe qué? Apenas es el 15 de agosto. Y yo dije, casi está a 90, 32.2 centígrados, en la sombra todo el tiempo. Y yo dije, es extraño que todas esas hojas están cayendo de ese árbol y no hemos tenido ninguna helada. Y él dijo, oh, eso es porque la savia se ha regresado a la raíz. Oh, yo dije, ¿eso es lo que es? Él dijo, sí. Yo dije, ¿y eso regresa a la raíz para qué? Él dijo, bueno, si se quedara allá arriba, el invierno la mataría. Yo dije, ¿mataría qué? Él dijo, al árbol. El germen de vida que está en esa savia baja y se esconde las raíces. Yo dije, oh, ajá. Yo dije, ahora, bueno, eso, ¿qué de? Él dijo, bueno, él dijo, eso no es nada fuera de lo común. Y yo dije, no, no, eso es solo un acto de la naturaleza. 37. Él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero decirte algo. Él dijo, antes que vayas más adelante, yo quiero decir esto. Que yo sí oí de un predicador en una ocasión, que me gustaría oírlo. Si alguna vez él viene otra vez a esta región, yo quiero oírlo. Yo dije, oh, eso es bueno. Yo dije, él dijo, él estuvo aquí en Acton hace como 2 años en una campaña allá en los terrenos de la feria de metodista, allá en los campamentos de los metodistas. Y Bank miró, yo volteé a mirar a Bank, yo, ese es el hermano Wood. Yo dije, y él dijo, se me olvidó ahorita cuál era el nombre del hombre. Dijo, y él nunca había estado antes en esta región. Y dijo, una anciana alguien vive aquí como una milla, 1.61 kilómetros arriba en la colina. Dijo, ella se estaba muriendo de cáncer y se la llevaron a Louisville, 120 millas, 193.20 kilómetros. Y los doctores le abrieron
y todo su estómago estaba envuelto, intestino y todo, y con cáncer. Y ellos no pudieron hacer nada por ella. Y dijo, entonces la trajeron, la cosieron y la trajeron de regreso. Y mi esposa y yo habíamos estado yendo allá arriba diariamente. Y ellos ya no podían levantarla. Nosotros solo teníamos que jalar la sábana pequeña de abajo, cambiarle su cama. Y dijo, nosotros habíamos estado yendo allá arriba varias semanas. Él solo había estado esperando que cualquier noche ella muriera o en cualquier momento. Y dijo, su hermana vive allá en el otro riachuelo. Ustedes saben de esa manera que uno lo dice allá. No es un camino, es un riachuelo. Allá en otro riachuelo. 38. Yo escuché a alguien reírse. Está lleno de kentuquianos aquí. Allá, bueno, yo nací en los que ellos llaman el pequeño Renix allá. Mi abuelo vivía en el Gran Renix, que desemboca en el Bunshell, el arroyuelo de Bunshell, desciende directamente al pequeño Renix y sale por la bifurcación de Cassie y desemboca directamente en el río Cumberland. Ahora, eso es solo al otro lado de la serranía de la zarza verde, rosal silvestre. Allí es donde mi madre nació, allá en la serranía de la zarza verde. 39. Y él dijo, esta mujer vivía allá en otro lugar. Y él dijo, eso está como a 20 millas, 32.20 kilómetros de aquí. Y ella fue esa noche y estaba sentada muy atrás, en la parte de atrás de ese campamento. Y dijo, ese predicador, este predicador, cuando él estuvo en él, allá, él oró por los enfermos y dijo, él estaba diciendo a la gente cerca de quiénes eran ellos y todo al respecto. Dijo, esta mujer llegó tarde y ella no obtuvo una de esas tarjetas que ellos estaban repartiendo. Y dijo, este predicador se volteó hacia ella y le dijo a ella, dijo, usted, señora, sentada allá atrás, usted es fulana de tal y en esta noche cuando usted salió de su casa, usted puso un pañuelito en su monedero con una figura azul en la esquina de él. Dijo, y usted tiene una hermana llamada fulana de tal. Y dijo, ella se está muriendo de cáncer del estómago. Yo la acabo de ver en una visión. Ahora, tome ese pañuelo y vaya y póngala sobre ella. Y así dice el Señor. Y ella será sanada. Y él dijo, y la señora, esa noche escuchamos un ruido muy terrible allá arriba en la colina. Yo pensé que ellos tenían el ejército de salvación, organización protestante caracterizada principalmente por sus obras de caridad. Allá, él dijo, como a medianoche, y nosotros pensamos que la anciana había muerto. Y él dijo, ¿sabes qué? Mi esposa y yo fuimos allá arriba el día siguiente para ver si podíamos ofrecer consuelo temprano en la mañana. Y allí estaba ella sentada a la mesa con la olla de café sirviendo café y ella y su esposo estaban comiendo pasteles fritos de manzana de media luna para el desayuno. Ahora eso, 40. ¿Cuántos de ustedes saben lo que son los pasteles de manzana de media luna? ¿Saben qué? Estoy ahorita en casa. Eso era solo... A mí me encanta y me gustan con melaza de sorgo y yo he buscado por todo este lugar por melaza de sorgo. Y si yo regreso aquí otra vez, yo sencillamente voy a traerme un bote porque casi no puedo estar sin ella. Y ustedes saben, yo la uso mucho porque soy como un bautista. Ustedes saben, yo no creo en rociar esos pasteles. Yo simplemente los bautizo muy bien, completamente, y yo, así que yo les he hecho bastante melaza, así que, entonces él dijo, ella se estaba comiendo eso. Yo dije, yo pensé, esta es la oportunidad. Yo dije, mire, usted no dice eso en serio. Bueno, él dijo, ve allá y mira por ti mismo. Dijo, de eso hace 2 años, y dijo, ella no solo hace su propio quehacer, sino que hace el quehacer de la vecina. Ahora, ¿ven? Él entonces me estaba predicando a mí. Ustedes saben, mi mamá acostumbraba a decir, dale a la vaca bastante cuerda y ella sola se ahorcará. Así que eso es lo que es. Él tomó de su propia medicina en esa ocasión. Cuando dijo, ve allá y mira. Yo dije, mire usted, señor. ¿Me quiere usted decir que los doctores abrieron a esa mujer y la encontraron cáncer? Eso es correcto. Y yo dije, ¿y la cosieron? Y entonces, ¿me quiere usted decir que ese hombre allá
15 millas de aquí, 24.15 kilómetros, vio a esa mujer y dijo exactamente lo que sucedería cuando le pusieron el pañuelo sobre ella y esa mujer se recuperó de ese cáncer. Dijo, ve allá arriba, yo te diré cómo llegar allá. Yo dije, no, yo tomo su palabra. Yo dije, sí, señor, sí. 41. Yo me estaba comiendo esa manzana, ustedes saben, durante todo ese tiempo masticándola y yo dije, es una buena manzana. Yo dije, yo quiero hacerle una pregunta, ¿qué hizo que esa savia dejara el árbol y bajara a las raíces? Bueno, dijo él, tenía que hacerlo para proteger su vida del invierno. Yo dije, regrese entonces a la siguiente primavera trayéndole a usted otro montón de manzanas. Correcto. Y yo dije, ahora quiero preguntarle algo. ¿Qué inteligencia dirige a esa savia? Le dice, mira, el otoño está aquí, regresa a las raíces y escóndete. Si tú no lo haces, el invierno te matará. Regresa a las raíces y quédate allí hasta la primavera. Y luego cuando se caliente y llegue a su condición óptima, bueno, sube otra vez y produce más manzana para este hombre. Ahora, usted sabe que eso es la vida botánica. Ella no tenía inteligencia propia. Entonces, dígame, ¿qué inteligencia hace que esa vida baje a la raíz de ese árbol? Ella no tenía inteligencia propia. Él dijo, eso es solo la naturaleza. Yo dije, entonces tome una cubeta de agua y póngale en papel en aquel poste de allá y vea si la naturaleza la hace bajar en el otoño y la vuelve a subir en la primavera. ¿Ve? No, señor. ¿Qué es? 42. Ahora nos desviamos del tema un momento. Es la manera provista de Dios. Solamente opera por la manera que Dios provee para ello. Una vocecita dice, bájate a las raíces. Y se va para abajo. Ahora, hace eso sin ninguna inteligencia. ¿Qué deberíamos hacer nosotros al hablar el mismo Dios? Nosotros, pero nosotros tenemos el derecho de rechazar o de aceptar. Y la mayoría de las veces nosotros rechazamos. El árbol no puede rechazar. Él únicamente sabe de una rutina. Y esa es obedecer a su maestro. Bueno, él dijo, yo nunca había pensado antes en eso. Y yo dije, hagamos esto. Usted piénselo por un buen rato. Mientras nosotros vamos a cazar. Y cuando yo regrese, usted dígame qué es. ¿Qué le dice a esa savia del árbol que se baje a las raíces y que se quede durante el invierno y regrese otra vez a la siguiente primavera? Cuando usted se dé cuenta qué inteligencia controla esa vida del árbol y le dice, bájate a la raíz y regresa, yo le diré a usted qué es la misma inteligencia que me dijo que dijera, vaya y ponga ese pañuelo sobre la mujer y ella será sanada. Él dijo, te digo, ¿a ti? Yo dije, sí, señor. Yo dije, ¿cuál era el nombre de ese hombre? ¿Lo recuerda usted? Él dijo, no lo recuerdo. Yo dije, ¿no era Branham? Él dijo, ese es. Yo dije, yo soy el hermano Branham. Y allí en ese lugar, él se levantó, agarró mis manos. Él dijo, por primera vez en mi vida, yo veo lo que quieres decir, lo guía a Cristo. 43. El año pasado yo estuve allá. Él había muerto, había partido a las misericordias de Dios. Allí estaba sentada su esposa bajo un árbol mondando manzana del mismo árbol. Me acerqué y dije, ¿puedo ir a cazar? Ella dijo, no permitimos que nadie case. Yo dije, lo siento. Yo dije, pensé que yo tenía permiso. Ella dijo, ¿de quién obtuvo permiso usted? Yo dije, de su esposo. Y ella dijo, mi esposo está muerto. Yo dije, ¿murió recientemente? ¿No es así? Ella dijo, sí, él nunca le daba permiso a la gente. Yo dije, bajo este manzano, el año pasado yo estuve aquí y estuvimos hablando acerca de este árbol. Ella dijo, ¿es usted el hermano Branham? Yo dije, sí. Se le cayó la cacerola de manzana. Ella dijo, hermano Branham, él murió en la victoria de Jesucristo. Su último testimonio. 44. ¿Qué es? Solo viendo, no intentando pasar por todas las matemáticas de cómo sucede, sino solo una cosita sencilla.
observando a Dios proveer una manera y algo manteniéndose en la manera. ¿Ven? La misma inteligencia que le diría al árbol, sin inteligencia, baja y escóndete para que vivas. Esa misma inteligencia fue a la que mostró una visión de la mujer y él lo captó y no podía negar ni lo uno ni lo otro. Allí estaba el árbol erguido y allí estaba la mujer. Amén. Ven la manera provista de Dios. Amén, hermana Erika. Dios te bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a parar ahí por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 15 de enero del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, Señor, por tu amor, que nos permites acercarnos humildemente, Señor, ante tu presencia. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes donde nos limpia cada día, Señor, de estos 10 reyes que nos gobiernan. 5 sentidos del cuerpo, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Los 5 sentidos del espíritu, Señor, ahí está la conciencia, razonamiento, memoria. Oh Padre, estos 10 reyes que nos gobiernan este mundo terrestre. Y le vemos que el alma está como el judío estuvo, Señor. Entonces tú envías esta palabra, que nuestra alma sea libre a través de tu palabra, Padre. Muchas gracias por ese entendimiento. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que salió de la Biblia mismo, pero estaba oculto para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17. Padre, muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado también en la cena, Señor, juntamente agradecidos, nos retiramos de aquí, de este glorioso compañerismo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Tenemos otra eterna espera.